Oli, ¿qué tal? La mejor intro. ¿Cómo estás, Javier? Primero de todo, hemos estrenado intro, hemos estrenado introducción. Gracias a mi amigo Rafa, que es tontísimo, nunca quiere que le dé créditos por estas cosas, Javier. Ah, pero yo creía que la habías hecho tú, me has timado. La canción la ha hecho él, la intro he puesto yo la barrita de sonido. Ah, no, vale, claro, claro, la canción la ha Pero hecho la canción, la canción, ese chiptune tan bueno, tan epicardo que se marcó mi panal Rafael, pues ahí está, epicardo, ¿vale? Epicardo, siempre. Igual que me hizo la canción de la intro, pues ahí está. La canción de... No, pero está de muy bien. Lo que pasa es que es verdad lo que estaba diciendo. Puede costar pillarla un poco la canción, ¿eh? Sí, no es fácil. No es fácil detectar... No es fácil, no es fácil. No es fácil detectar qué canción es. O sea, cuando lo detectas ya no puedes parar sí, de claro, escucharlo. Sí. Pero todo esto empezó porque yo le dije a mi colega, quiero hacer una intro para el Bólidos, que la intro sigue en trabajo, ¿eh? O sea, lo que habéis visto, la canción está, pero falta yo hacer una intro un poco más decente. Está un poquito rápida. Pero... que él la hizo, o sea, un día le dije, joder, estaría guapo meter una versión chiptune del Melendi, del nano de Melendi. Y dijo, vale. Y yo no pensaba que lo iba a hacer y de repente un día me la pasó. Te la pasé a ti y fue... Sí, cuando me la pasó a mí, al principio no sabía lo que estaba escuchando. Digo, ¿qué es esto, tío? Tardas un poco, sí, sí. Pero bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un Bólidos después de 2 semanas, ¿eh? Paroncillo de Bólidos, Javier. Bueno, como la Fórmula 1, ¿no? Si paran ellos, pues nosotros claro. También, ¿no? Claro, pero ellos no han parado, pero es lo que pasa. ¿Si han parado? Bueno, no, no han parado, o sea... Bueno, este domingo no hubo carrera. Ya, pero este domingo sí hubo carrera, como que no. ¿Ayer hubo carrera, Javier? No, bueno, es que yo sigo todavía en modo semana anterior, ¿sabes? Ah, bueno, tú para mí el domingo, bueno, el pues domingo si, anterior... Si tú quieres ir en contra de la sociedad occidental, Javier, claro, avísame no. Antes y yo sé cómo tratarte. Es que yo esta semana es como que me he salido del mundo, ¿sabes? Yo esta semana me he salido del mundo. O sea, no sé ni qué te ha pasado. Me dijiste, esta semana no puedo poneros. Sí, ya, porque ya te lo iba adelantado. Digo, esta semana no lo hago. No me pasa nada. Sencillamente que he estado... ¿No habrás estado en algún evento de Ibai? Sí, he estado en un evento de Ibai, sí. Que luego no lo cuentas. Cachondo el tío, ¿eh? Qué cachondo. Madre mía, sí. ¿No? Pues nada, te hemos echado de menos, Javier, esta semana por aquí. Lo he pasado bastante mal sin ti, la verdad. Así casi me suplantas, ¿eh? O sea, casi haces un... Me traje a Adri para hacer un bolidosent. Un bolidosent, sí. Hoy, ya, por cierto... Vi por ahí. Hoy, por cierto, creo que lo que surja, estaremos de acuerdo, lo dejamos luego para el final, pero lo que surja tiene que ser Kingdom Hearts 4. No me he enterado de nada. Pues entonces no. Bueno, la saga Kingdom Hearts va de eso, ¿no? De no enterarte de una mierda. Eso se ha hecho. No, pero en serio, no me he enterado de nada. O sea, primera noticia. O sea, entiendo que va a salir un juego o qué. ¿Que han hecho? ¿Ha sacado un teaser del Kingdom Hearts 4? Ah, que no lo has visto siquiera el teaser. ¿Tú qué pasa cuando yo te digo que esta semana he estado fuera del Javier, planeta mismo, redes? Que menos que perder el tiempo con Twitter en la mano. No, que no toca Twitter. Que yo no tuiteé desde el domingo, creo. Madre de Dios, qué persona. He estado descansando de eso. Pues me alegro, ¿y has recuperado fuerzas? A ver, la verdad es que descansar no he descansado. O sea, he descansado, pero no físicamente, porque he estado para arriba y para abajo todo el día. Pero bueno, sí, no, mentalmente es una esto de agua fresca total. ¿Eres la mejor versión de ti mismo ahora mismo? Lo soy. Joder, eso es increíble, Javier. Por lo que justo eso, yo quería escuchar. Ya está, ya no necesito más. La mejor versión de Javier, por supuesto, viene acompañada de una escaleta que se ha preparado para hoy, que nos va, claro. Nos va a ir presentando por pasos, ¿no? Preparadísima, o sea, vengo con la escaleta... A ver, la tengo fuera coña, yo esta vez ni me he escrito un amago de guión, o sea, vamos con la verdad por delante. Pero, que yo sepa, movidas que han pasado últimamente. ¿Movidas que han pasado últimamente? Que te has puesto gafas, eso es lo que ha pasado últimamente. Las tengo aquí. Es que ¿sabes qué pasa? Me ha salido una úlcera. Para bólidos, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Que me ha salido una úlcera en el ojo. Una úlcera corneana, ¿sí? Aquí, en este. ¿En serio? En serio, o sea, ojalá fuera broma. Y estas gafas son protectoras de pantalla. Lo que pasa es que me he dado cuenta que se me cansa mucho la vista con ellas puestas. Y hoy no las estoy llevando. O sea, es verdad que debería, pero... Claro que debería, pues póntelas. Voy a hacer yo de padre, ¿en serio? Ponte las gafas, Juan Alfonso. Te voy a hacer caso. O sea, no debería, porque antes he estado grabando sin gafas. Un vídeo de una sección que ya verá la gente. Ya, pero ahora sigues. Entonces tienes que estar con las gafas puestas. Vale, vamos a hacer un poquito caso a padre. A ver, alguien tendrá que preocuparse por ti. ¿Qué sabes qué pasa? Bueno, primero creo que el gran problema es que están sucias. Entonces por eso veo regular. Pero... Bueno, pero eso es fácil. Se limpia aquí ya está, tampoco... Ya. Minoto, dice la Bueno, voy limpiando y me las pongo ahora de nuevo otra vez. Bueno, como te iba diciendo, que eso, que llevo gafas por eso. O sea, esta semana tengo esa movida y...
Claro, me dijo la doctora, no deberías hacer mucho uso de pantallas. Y yo, perfecto, dime otra cosa. No sé. No está... Totalmente. Le dije, no estoy de acuerdo con tu opinión. Le dije, no estoy. O sea, entiendo tu opinión, pero no la comparto. No, o sea. Qué putada, que te digan eso. Le dije al médico, bueno, esa será tu opinión. ¿Sabes? El mítico. Yo paracetamol y mucha agua, hay otra cosa, ¿no? Exacto. Otra cosa, ¿no? Y, a ver, es verdad que me he quitado un pelín, pero es que no puedo evitarlo. O sea, al final, esta mierda no va a sonar. Entonces, me voy poniendo las gafas y voy intentando. Yeah. Y voy intentando tal. Pero bueno, que esa ha sido mi semana, Javier, espectacular. Mi fin de semana fue tener que me salía una úlcera en el ojo, ¿qué te parece? Bastante. La verdad es que lo bastante desastroso, ¿eh? Bueno, ese ha sido tu fin de semana, pero tu semana entera, ¿de qué? Habrás hecho algo, ¿no? He jugado el Elden Ring, un poco. Tampoco he tocado las consolas yo, tío. No he tocado nada. Bueno, pues vas a hablar de Fórmula 1, venga, ya está. Porque venga, tira para adelante. No estás por la labor de hablar de tal. No, ahora en serio, que esta semana. ¿Qué coño? Esta semana han pasado, si le dije a la doctora, respeto tu opinión. Eso fue lo que le dijiste. Me parece estupendo. Pero bueno. A ver. Hakkinen diciendo que Hamilton igual se busca otro equipo. Es una de las cosas que he leído esta semana. O sea, he leído cosas, te lo juro. Yo normalmente cuando estamos aquí y dicen noticias, a ver, algunas a lo mejor no, pero otras sí que las he escuchado, las he leído. Pero como vengo out de todo lo que me dices, todo te no parece. No tengo ni puta idea. ¿Vale? Hay una cosa que sé que ha pasado, pero no me entiendo de dónde viene la polémica del anterior Gran Premio de Australia. Y yo no lo sé, si alguien del chat lo sabe, que nos lo comunique. ¿Qué movida pasó con el safety car? O sea, quiero decir, que hubo como gente protestando porque iba muy despacio o algo así. Pero tú quisiste la carrera, ¿no? Sí, en Australia. Como que hubo algún problema con el Aston Martin. Sí, eso fue el último que vi, seguramente. Pero no sé. Vale, ¿y tú te enteraste de algo? O sea, que decías que yo solamente vi por encima. O sea, ¿qué pasó? Con el... Decían como que... Yo vi tweets de memes en plan de que lleven y ponían un Aston Martin ultra tocho. Claro. Como diciendo, este sí que corre, ¿sabes? Como el otro será una mierda. No es una mierda. Pero que el Aston Martin corría claramente menos que el Mercedes de Safety Car hablamos. Parece que sí. Yo es que no me di... A mí no me lo pareció. No, yo tampoco. A ver, no creo que esas cosas aparecen a simple vista. Como espectador no creo que lo vea a simple vista, ¿sabes? O te tienes que fijar mucho, supongo. Bueno, eso, pero bueno, eso se podrá medir, ¿no? El tiempo por vuelta que te marcaba el Mercedes el año pasado. Claro, pero que yo, o sea, que un espectador normal no se pone a medir eso, supongo, ¿no? Bueno, yo caso, lo que vi es lo que dicen por aquí por el chat, que la FIA sacó la carta de, a ver, Masters, el safety car va de que la cosa sea segura, de hacer la pista segura, no de marcarse carritas. De hecho, muchas veces, o sea, aunque siempre se dice desde la caminada de comentaristas, y lo entiendo, ¿eh? Para que la gente se ponga en contexto, pero no siempre es cierto. Que siempre se dice, no, el safety car va a fondo. O sea, va a fondo y va todo lo rápido que puede. Que el tío no está jugando la vida, ¿no? Claro, no, es cierto y no. Porque a su vez, hay zonas en las que reduce velocidad porque es donde está el peligro. Que al final, si no, no estaría safety car en pista. O sea, nunca saldría un safety car si la pista está completamente para ir a fondo, ¿vale? O sea, claro, provoca que no vaya tan rápido. Que evidentemente el coche a fondo es 25 o 30 segundos más lento que un Fórmula 1, por supuesto. Pero aparte, a lo mejor el Aston Martin aquí fue especialmente lento por el accidente. Bueno, no sé cuál. Los dos fueron el de Vettel, que dejaría muchas piezas por medio de la pista. Y el de... ¿Cuál fue el otro? No me acuerdo. Claro, como no hemos hecho bolidos post-carrera, no me acuerdo. Pues yo tampoco. El de Carlos, claro, ¿qué coño? Carlos Sainz. Ah, pero que salió safety por ese, ¿no? Sí, es verdad. Creo que subo safety. El de Vettel fue más tocho, ¿no? Porque ahí hubo piezas y todo. Ahí dejaron más piezas. El de Carlos fue un poquito el Sainz enganchado. ¿Qué te pareció lo de Carlos Sainz, Javier? Vamos a hablar si quieres un poquito también de Gran Premio de Australia anterior. Porque... hace mucho tiempo ya, pero... Jamacho. Es que me da hasta pereza, la verdad. ¿Tú crees que fue...? Yo, para mí sí. ¿Tú crees que fue su peor carrera desde que debutó en Fórmula 1? Para mí sí. ¿Su peor fin de semana, querrás decir? Sí, ¿no? Sí, su peor fin de semana. Bueno, también. O sea, hay que decir... A nivel de errores. Sí. No a nivel de ritmo, a nivel de errores. Sí, totalmente. Yo creo que se le juntó con Gran Premio en el que todo le sale mal, pero sí, en el que él no sabe gestionar que las cosas no le están yendo bien. Yo entiendo que desde esta silla o del sofá de mi casa es muy fácil decir, no, es que tienes que estar calmado. Pero es que desde un Ferrari no me dejaron opinar, ya te digo que me gustaría. Claro, que me gustaría que me dejaran opinar de vez en cuando. O sea, sé que la crítica es cruel, pero creo que es verdad, es que había, o sea, hay que mantener la cabeza fría cuando... Entiendo que es una putada, a ver, que parece que todo va a la contra, pero... El intento de adelantamiento que le hace, no me acuerdo ya quién era ya, un Haas era, ¿no? No me acuerdo. Sí, por el fuera, accidente es por eso intentar, es sí. de una calentada de no, mis cojones, ¿sabes? Como no, y además, los huevos. Da rabia porque viendo
lo sobradísimo que estuvo Leclerc, lo sobradísimo que estaba Ferrari. Sí. Es que yo creo que hubiera tenido el podio. Es que yo lo hubiera tenido el podio con paciencia. O sea, a base de paciencia, lo hubiera conseguido el podio. Y jode ver cómo lo tiró él por un fallo de pilotaje. Porque la arrancada, mucha gente, no, Fons, es que la arrancada es por un fallo de software. Perfecto, que puedo entender que te salta el anti-stall. Vale, si yo por la salida no lo juzgo, porque que iba a perder posición esa salida, era de esperar saliendo con duros. Vale, o sea, eso es algo previsible. Pero el fallo es de conducción después. O sea, ese fallo es de conducción pura y duro. O sea, el anti-stall te puede saltar, vale, mala suerte, ok. Pero la salida... Pero ahí es donde yo digo gestionar las emociones, ¿no? Que digo, desde aquí es muy fácil decirlo, ok. Pero bueno, él es piloto profesional. No, y que al final cuando eres un... Cuando quieres ganar un mundial te tienes que adaptar a la situación. O sea, claro, es decir, a Leclerc le va a pasar este año que alguna carrera tenga que salir décimo, ya sea por mala suerte, ya sea por un cambio de motor, ya sea por lo que sea. Sí, claro, y tendrá que saber que cuando sales décimo, no puedes intentar ponerte primero en tres vueltas. A lo mejor tienes que conformarte con ser segundo o tercero. Entonces, creo que aquí Carlos le falló eso, ¿no? Le desconcentró todo y el hombre, pues, tuvo un error. Es que... Y fuera. Muchas veces lo de la calculadora se critica, pero es que lo que justamente necesitaba Carlos ese fin de semana era la calculadora. Era decir, sí, ok... Vamos a ver situación. Ya esta carrera no la gano. Vamos a intentar ir a por lo que podemos correr el podio. Ok, vamos con calma. No adelantar por fuera a la primera que puedo en una curva que no se puede encima, que era la chica en esta de la 9, ¿no? No sé si la antigua 9. La 9-10 ahora sí. Pero bueno, ya está. Sí, además que es malas. Luego sí que hay. Claro, pues, bueno, es que ahí le pasó Magnussen, se fue por fuera y no se quedó enganchado. Bueno, ya, pues Magnussen tuvo suerte. Da igual, cometió un error. Al final también va de esto. Es que lo bueno que tiene Australia, y una de las razones por las que me gusta tanto Australia. Y se penalizan los errores. Se penalizan los errores, tío. Que me jode que haya sido con Carlos ahí. Pues sí, hubiera preferido que fuera con otro. Pero es que se penalizan los errores, tío. Y eso mola, joder. Es que eso mola. Al final, sí, es que en otro circuito no hubiera pasado nada, ya está. Pues sí, pero joder. No todo tiene que ser Francia escapatoria de 5 kilómetros, ¿sabes? Exacto. Mola. Exacto. Mola. Así que, mala carrera de Carlos Sainz. Y luego, ya por hacer un poquito el resumen de los españoles en Australia, yo sí que creo que lo de Alonso sí fue mala suerte. Y yo, de hecho, Javier, te tengo que decir que a pesar de la 17ª posición, que al final tiramos, ¿te acuerdas que tiramos con la broma en la porra de decir vamos a decir 14, que, algo así, ¿no? Claro, el 14 y el 16, bueno, pues casi acertamos, ¿sabes? Casi acertamos, sí. Creo que las lecturas de Alpine y de Fernando Alonso después de Australia son positivas. Hombre, pues claro, es que hay que saber leer la carrera, tío. Porque al final, o sea, todo lo que pasó es mala suerte. Para mí es mala idea de estrategia desde la salida. O sea, creo que salir con duros no sé hasta qué punto fue una decisión correcta. Y después, el safety car era una trampa mortal. Cualquier cosa que hubiera hecho en ese momento, si paraba se lo comían, si no paraba... No acertaba. O sea, era muy difícil acertar en ese momento. Por eso me pareció un error salir con duros. O sea, creo que si hubiera salido con medios... Claro, es que al final salir con duros implicaba esperar que no iba a salir un safety. Y eso en Australia es ser bastante optimista. Claro. Claro, claro. O sea, ok, si no sabes ni justificar, tienes buen ritmo, a lo mejor te sale bien. Pero es tan probable que salga que te la estás jugando mucho. Sí, y luego, yo creo que Alpine tiene dos problemas principales. Uno, la fiabilidad, evidentemente, ¿vale? O sea, la fiabilidad. Bueno, eso está claro. No descubro nada, la fiabilidad es un problema. Sí, claro. Es un desastre. Y dos, y este sí que me preocupa más, porque creo que la fiabilidad la puedes solucionar a lo largo del año. Pero lo que no sé si puedes solucionar a lo largo del año es la degradación de neumáticos. Fernando quemó los neumáticos duros en 30 vueltas con dos periodos de safety car y quemó los medios en 10 o 12. A ver, yo lo del medio lo vi más normal, más que nada por el castigo que le das al neumático estando detrás de un tren. Sí, pero es que Magnussen con la misma estrategia ya lo sé, problema, tío. Ya lo sé. Es que esa es la clave. Sí, resulta bien un problema de degradación. No digo que sean los únicos, pero... Igual con el duro tampoco fue tan desastre, ¿no? Yo es que con el medio fue... Los duros empezaron a caer, en esa... O sea, de hecho, para al final, lloró un poco porque se está cayendo. Ya, sí, pero es que no sé, tampoco sé cuánto tenía... Bueno, es verdad que Albon los estiró 57, ¿no? Claro, esta es la movida, ¿no? Muchas gracias, Beto Murillo, por esa suscripción con Prime, bienvenido. Sí, lo de Albon para mí, se ha hablado poco de Alex... Creo que... muy poco, bueno, yo sí. Alguien lo dijo, y es verdad que yo creo que tenía toda la razón del mundo, que si eso lo hace Russell, está llenando periódicos, ¿no? O sea, un poco de aguantar toda la carrera, como tal. Estrategia a la desesperada, un poco la de parar en la última vuelta y tal. Pero sale bien al final, curiosamente. Aprovechar el bug. Es una estrategia que puedes hacer en Mónaco también. Cogería y decir, venga, voy a tirar y en la última vuelta paro. A ver qué pasa. Sí, porque... A ver qué pasa, ¿no? Pero sí, muy la bien. La cosa es que ese a ver qué pasa suele salir mal, ¿eh?
Poca broma. O sea, sí, esperar a la última vuelta, meter el blando, eso no suele salir bien, pero no, es que... y que te pueden cerrar el pit lane por un accidente y que te den por culo. O sea, te puede pasar mil cosas. Pero sí, es arriesgado, sin ninguna duda es. Además que al final no le estás sacando, no estás aprovechando el neumático blando. Es como a nivel de optimización de estrategia, pisar no tiene sentido. Pero. No, sale bien, pero al final, claro, cómo, dijeron. A ver, Williams sabe que no puede competir con nadie. Tiene el segundo peor coche de parrillas, porque yo diría que la Aston Martin es peor todavía. Pero al final es eso. Hace un poco la desesperada, ¿no? Digamos, de no tener nada que perder. Pues mira, Albon aguanta toda la carrera y ya está. Igual fue cambiando la estrategia. Igual tenían calculado que si había un par de periodos de safety car, podían hacer. Ya, pero es que, si sale un safety car, en teoría, la cosa es peor toda. O sea, es peor aún, ¿no? Porque lo que le pasó a Alonso, vaya. No. Se compacta el grupo. Sin un par de safety cars, no te puedes. No, claro, la cosa es que no te salga la última vuelta. Claro, si te sale la última vuelta, estás jodido. Pero si le sale a mitad de carrera, puede conservar mal los neumáticos. Que al final su estrategia era intentar llegar hasta el final. Que es lo que le pasó. Pero tienes que parar. Yo es que no le veo, o sea. No, pero tú puedes parar con safety car. La cosa es, o sea, si le sale el safety car en la última vuelta, claro que le jode, porque para. Ya, pero que tú sales con duro de verdad pensando que vas a hacer la carrera entera. ¿Esa es tu idea? No, yo creo que no. Yo creo que tienen que tener como plan por ahí, pero cuando vieron los dos primeros safety car dijeron, vale, con lo que has cuidado en neumáticos en los periodos de safety car, nos da para llegar hasta el final, entre comillas, ¿no? Y que tuvo que cambiar la estrategia ahí sobre la marcha. No creo que salieran con ello planeado. Pero ahora, viendo que no tienen problemas conservando neumáticos, coño, no es una mala estrategia para un equipo lento en algunos circuitos buscar esto, vaya. O sea, quiero decir, Williams no tiene nada que perder. Ya, totalmente. Entonces, joder. Si le sale a falta 7 vueltas, queda quinto con el blando. Pues igual también. Pone blando en el último stint y claro, y ahí sí lo hubiese sacado. Claro. Es que el tema es ese. Igual todavía hubiera sido mejor. Claro, la cosa es que te paren la última vuelta, ¿no? Que ahí sí te puede. Sí te puede joder un poco más. Pero muy bien, Albon, y muy bien. En general, a mí me divirtió el Gran Premio de Australia. Hubo gente que se enfadó conmigo en redes sociales. A mí no, la verdad es que no, te voy a mentir. Pero porque a ti no te gusta Australia. Ni te gusta Hungría, ni te gusta Mónaco. Mónaco sí me gusta. A ver si te lo metes en esa cabezota. Ni te gusta sacarte el carnet. Claro. Pero a mí sí. Mónaco me gusta. Hungría. Me enfadas. Y Australia, pero... Australia es verdad que no. ¿Australia no te gusta de verdad? Australia me gusta de verdad. Es terrible, Javier. Es la única verdad que has dicho. Ah, de hecho, porque tío. Hungría realmente no es que no me guste, sino que me. ¿Sabes? Dice gente, ni le gusta la F1, solo motos y motos. Claro, me habéis pillado. Yo me pongo por las noches a ver las carreras de motos. Madre como mía. El que. Claro, no sé ni si hubo carrera de motos, creo que sí hubo. No lo sé. Es que ha llegado un punto. O sea, ha llegado un punto en el que paso tanto de las motos que cuando la gente me escribe tweets ya no sé realmente lo que está pasando. ¿Verdad? Porque me dicen. O sea, me hacen un meme como diciendo, ¿la estás viendo? Y es como, yo qué sé, no sé si carrera siquiera, no sé lo que me estaba hablando, tío. Es que es demasiado, es muy hardcore, tío. Sí. Porque antes es verdad que, aunque nunca he llegado a ver las motos en serio, sí que en algún. Yo qué sé, me molestaba a lo mejor ver cómo habían quedado. Pero es que ya ha llegado un punto en el que es que no sé ni cuándo hay que arreglar ni nada. Pasotismo. Qué tío. Javi le gustan las motos y los cortacepes, efectivamente. Pues nada, eso sobre el Gran Premio de Australia en general. Podio de Russell, que se está marcando tremenda temporada, Russell. Sí, no ha empezado mal, ¿eh? Muy bien el pana George Russell. Ahora mismo segundo en el Mundial. Y me gustó mucho, tío. Es que claro, el otro día hablábamos de Alpine y su problema de gestión de equipos. Con lo que pasó entre Ocon y Fernando en... El otro día dices en el bordo de hace un par de semanas. Y aquí vimos cómo Mercedes... Que esto es... El argumento creo que siempre usa la gente de no, es que hay un contrato, una cláusula por la cual el piloto no puede quedar delante de otro, porque eso es mentira. Eso se decide a lo largo del año. Y aquí Mercedes le dijo a Hamilton, me vale 35 unidades de pingos que seas más rápido que Russell, no le vas a pasar. Está Russell por delante y así se va a quedar porque tenemos un tercer y cuarto puesto otra vez de gain, que no sabemos ni nosotros cómo estamos aquí. Ya, totalmente. Otra vez de nuevo. Y al final, un equipo grande, tío, aunque a veces tenga un coche mediano, consigue grandes resultados. Y ya Mercedes este año ha conseguido dos terceros cuartos puestos. Dos. Es que poca broma, ¿eh? La salvada de muebles que está pegando Mercedes es que joder. Espectacular. Es que joder, es que Russell está siendo el mejor del resto en todas las carreras, tío. O bueno, menos en Bahrein. Está siendo el mejor del resto, Russell. Es que eso es bastante tocho. De hecho, en el campeonato, ¿quién está? O sea, detrás segundo. Russell segundo.
Resulta segundo. Claro, porque. Te lo he dicho hace un rato, me escuchas cuando te hablo, Javi. No, cada vez que te escucho. No. Pongo el. No, en serio. No, me he enterado. Pero que. Claro, con la tontería han abandonado Pérez, Verstappen, dos veces. Carlos una vez. Claro, el puto Russell. Es totalmente reducción de daño lo de Mercedes. No, claro, al final Verstappen, evidentemente, si no hubiera abandonado, estaría segundísimo en el mundial, ¿no? De puta madre, pero. La Fórmula 1 es así. Que ahora sí que hablaremos de Red Bull. Porque tiene... ¿A cuánto está Verstappen de Russell? A bastante. No mucho, ¿no? Sé que está sexto en el mundial. Bastante. Tiene 25 puntos y. O sea, Verstappen tiene 25 puntos porque ha ganado una carrera. Que es la única que va. Claro, ya está. Entonces, es fácil echar las sumas. O sea, 25 de 75 posibles. Ha perdido 50 puntos Verstappen en tres carreras. Es que lo de Red Bull, poca broma, ¿eh? Bueno, 52 si te pones a contar vueltas rápidas. O sea, es bastante grave. Es grave, sí. Y además, Leclerc, sus dos victorias son con vuelta rápida. También. Y la tercera. De hecho, creo que Leclerc lleva las tres vueltas rápidas de este año, me pareció el otro día. La de. Creo que Leclerc ha conseguido las tres. Ah, también vuelta se llevó rápida. La de la victoria de Verstappen. Creo que sí. Qué tío, ¿eh? Entonces, joder. ¿Sabes? O sea, joder. Leclerc va muy rápido. Entonces, hablamos de que Alpine tiene un problema con la fiabilidad y con la degradación de neumático. Red Bull también. Pero lo de la fiabilidad de Red Bull empieza a ser serio. Serio de verdad, de preocuparse. Claro, porque es que. ¿Te acuerdas que te decías el otro día lo de. Cuando si Alonso tienes un coche rápido, pero que se rompe mucho, decía, venga, ya cuando esté tercero o segundo y se rompa, entonces me cagaré en todo lo que se mueve. ¿Te acuerdas que dijiste algo así? Cuando. Claro, pues es que es lo que le está pasando a Verstappen, precisamente. Sí, o sea, era una carrera que no podía ganar de ninguna manera. O sea, ya, pero bueno, estás ahí. Pero podías ser segundo. Y los mundiales se ganan siendo segundo de vez en cuando también. O sea, no se ganan siempre ganando tú todas las carreras. Entonces, sí, Hamilton está delante en el mundial, claro. Si es que Hamilton a lo tonto ha sumado más puntos, claro. Evidentemente. Delante de Verstappen, claro, sí. Claro. Es que estar delante de Verstappen, si en tres carreras, si en dos de las tres ha abandonado, no es tan difícil estar delante de Verstappen. Es que, de hecho, Checo está por delante, claro, también. O sea, es que es muy jodido. Es muy jodido. Fons, ¿vas a apostar por Leclerc para que gane todo este fin de Diagon Cero? Pues deberíamos, ¿eh? Deberíamos gafar un poco. Deberíamos, sí, no, tenemos que unir fuerzas, ¿eh? Yo ya. O sea, no por nada, que a mí me la pela que le vaya bien. No, claro. Deportiva, pero. Es porque no se vaya al mundial. 71 puntos ya, yo creo que son suficientes, ¿no? Ya, se puede retirar si quiere, ¿no? Estuve leyendo otro día mejores inicios de temporada de pilotos. Hamilton con Mercedes a lo mejor ha hecho comparación. No, estaba Rosberg. Rosberg creo que en el 16 ganó las tres primeras. Entonces, es verdad, Rosberg empezaba el tío como un demonio. Sí, en el 16 creo que ganó las tres primeras, entonces claro, 75 puntos. Pero ya el segundo, el tercero estaba él. O cuatro seguidas llegó a hacer, vale, vi con la comparación con las tres primeras. Entonces claro, pero bueno, que está muy bien, joder, Leclerc al final. Y no es este Ferrari, por muy rápido que sea, el Mercedes de 2016, tampoco. No es. Hamilton el año pasado 66, creo. Creo que Hamilton no ha ganado 66 carreras seguidas nunca. Imagino que querías decir 6, José Litros. Si ganara 66, estaríamos jodidos, ¿eh? Hostia, te imaginas 66 carreras. Estaríamos jodidísimos. Hostia. Dios. Son 3 años. Son 4 mundiales, por lo menos, ¿eh? Bueno, son 3. Ah, 66 puntos, perdón. Vale, tienes razón. Sí, 66 puntos hizo Hamilton, sí. ¿Te imaginas? Puntos, sí. Victoria. Creo que me cansaría hasta de. Nah, de Fernando, no. Son pocas, 66. Son pocas. De Fernando son pocas, te digo. Pero de cualquier otro piloto, Javier, hay que pensar en el espectáculo, ¿no? Claro. Esto no es positivo. Que alguien piense en los niños, por favor. ¿Qué va a pensar en los niños? Fernando, en ese caso. Sí. Que sí, que está en el inicio de temporada Leclerc. Y a ver, el mundial no está sentenciado porque quedan literalmente 20 carreras, pero joder. Claro, a ver, no, es que el mundial es muy largo, es lo que pasa. Sí. Hay que ganar 20. O sea, hay que estar arriba 20 carreras más. Hay que ganar 20, ¿no, eh? No, pero prácticamente empieza un mundial nuevo. O sea, quiero decir, 20 carreras es más largo que muchísimos mundiales en la historia de la Fórmula 1. No, por eso digo que realmente este campeonato tampoco sabes si igual Ferrari que va a estar. Igual que Verstappen ha tenido dos abandonos, Leclerc puede tener otros dos, ¿eh? Tampoco tal. No, y qué es lo que te digo, que al final Ferrari no sabe cuánto le va. O sea. A lo mejor está todo el campeonato, sí, a lo mejor, no te digo que no. Pero el mundial, o sea, al final los campeonatos van por rachas, tío. Y a lo mejor Ferrari, a mitad de año o en el tramo final, está más bien sometido a otro equipo, ¿sabes? Porque yo qué sé, Red Bull el año pasado también tuvo momentos muy buenos al principio, sí. ¿No? Me acuerdo las carreras de Austria y tal. Y al final estaba a lo que quisiera Mercedes. Entonces, le conviene sacar puntos ahora que puede y ya, si en algún momento Red Bull o otro equipo se pone también así. Pues tener un colchón para intentar defenderse, ¿no? Que fue lo que hizo Verstappen el año pasado al final. Sí, yo estoy.
Hostia, sí, o sea, yo creo que el mundial para nada estaba muerto. Yo no doy por... Es más, lo comentaba otro día, creo que fue con... No me acuerdo con quién. Hubo un día que hablé como con tres personas diferentes y me lié. Que fue una locura, ¿eh? Estuve... El día del Bolidosent. Pues sí, además el día del Bolidosent fue porque estuve... Por la mañana estuve en el canal de Senen, que es un chaval que habla de fútbol. Pero hablando de mi mierda, por supuesto. Le pregunté por el más... No, no le pregunté ya, por ya. el más efecto. No, debería. Vale. Después por la tarde hablando con Adri. Y por la noche hablando con David de motor.es. Y estuve, o sea, estuve con tres personas. Entonces ya no me acuerdo que eso dije. No. Entonces no me acuerdo que eso dije. Pero le dije que yo no doy por muerto en el mundial. Ni a Sainz, evidentemente, porque tiene mejor coche. Ni a Verstappen. Ni a Pérez, viendo este Pérez. Ni a los Mercedes. Yo todavía no los mato. Todavía no los mato. En el sentido de. Si de un equipo me puedo creer una mejora grande y amplia en la misma temporada es de Mercedes, de otro no. Pero es que viendo la minimización de daños que se han marcado en estas tres primeras carreras con un coche de media tabla. A ver, evidentemente le quedan dos carreras para tener un coche ganador, ¿eh? Por supuesto. Si no la tienen, si no tiene Mercedes un coche de hostia que pueden ganar en dos carreras, adeu. Da igual. Claro. Podrán minimizar daños todo el año y punto. Yo por eso lo dudo. Es muy difícil, ¿eh? Evidentemente es muy difícil ganar medio segundo, que literalmente es casi lo que necesitan. Yo no descarto que se metan. Que se metan en la pelea, pero. No ahora, no tan pronto. Y además creo que cuando lleguen ya será tarde. Y además no creo que lleguen con el... Yo no lo mato todavía. Es que claro, matar a Mercedes cuesta. Pero yo aquí lo digo ahora. Yo sí lo mato. Tú lo matas ya para todo el año. Lo mato para todo el año. A Hamilton y Russell le das 0 unidades de opciones de ganar el Mundial. No. Ah, sí, de ganar el Mundial sí. De ganar el Mundial sí. Hagan clip. Lo mato. Yo todavía no. Les doy muy pocas. O sea, les doy un 10% de que resuciten. Vale. Pero... Vale, bueno. Pero no lo mato. Mejor que... No... No lo mato. Y luego ni que decir tiene que el año que viene junto con ellos, ¿eh? Pasa lo que pasa este año, el año que viene. El año que viene. Yo creo que, no se equivocan dos años seguidos, pero bueno. Claro, no. Eso es otra historia. Eso lo hago este año. Sí. Ya perder. Claro, sí. Este año. Veremos qué pasa. Pero bueno, que por ahora no los mato, tío. No los mato en ese sentido. Porque eso es que quedan 20 carreras, tío. Es que quedan 20 carreras. Es muy largo. Ya, yo soy consciente, pero aún así es que creo que. No van a tener ya el coche. Digo, para pelear por victorias. Y creo que si tienes que... Es que ojo, que yo creo que no descartas tú tampoco. Que incluso aunque no tengan un coche dominante en ningún momento del año o top, pueden ganar alguna perfectamente. No, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es una cosa muy diferente. Yo creo que si llegan bien. Y para ganar carreras y hacer podios con... Pero mi point es que creo que llegan tarde. Que van a llegar tarde, si llegan. Veremos que... Veremos qué pasa. Veremos. Yo es que Mercedes me da mucho miedo. O sea, igual que te digo que Alpine, que ahora mismo puede ser hasta más rápida que Mercedes, ¿eh? Ojo, si no tuviera problemas de fiabilidad. El otro día en Australia. Bueno, sí, claro. Alpine era el tercer equipo. O sea, quiero decir. Sí, y por eso jodió tanto. Para mí lo que pasó. Porque todos los problemas los tiene Fernando, tío. Tiene sí, los huevos ya, los machos estos, tío. Ocon en una carrera mala, macho, quedó séptimo. O sea. Sí, ya, es que eso ya pasó en Arabia, que con una mierda quedó quinto. No, al final, pero en Arabia estuvo bien. O sea, que en Arabia Ocon compitió bien, aunque fuera un poco guarro con Fernando. Pero en Australia, objetivamente hablando, fue una carrera mala. No fue capaz de pasar algo en no sé cuántas vueltas. O sea, fue una carrera mala, con una mala clasificación, viendo el ritmo de Fernando Alonso. Y aún así quedó séptimo. Bueno, eso habla de que el coche era una máquina. Vaya, o sea, el coche estaba muy bien. Pero sí, bueno, lo de la mala suerte y tal. Ya se tornarán. O sea, al final, esto de la suerte va bien, ¿eh? En el caso de Fernando, nos ha enseñado que no. No, el año pasado hubo también una racha. ¿Te acuerdas que hubo una racha entre... Cuando más o menos le coincidió la racha buena a Fernando, después de Imola, precisamente el año pasado, que fue cuando ya empezó en Portugal, Bakú, en Bakú, tal, sí. Tal, que empezó un poquito a resucitar y a ver al Fernando que todos esperábamos. También coincidió una mala suerte de Ocon bastante grande, que me acuerdo que algún fallo tuvo en boxes, alguna rotura. O sea, hubo como 6 o 7 carreras que incluso le cambiaron el chasis, que no sabían qué pasaba, qué tal. O sea que esto al final se gira. El problema es de mala suerte, la mala suerte es... Es que Fernando viene ya con un offset de menos 100.000 de suerte. Ya. No es que ha empezado cero con Ocon, es que él ya viene con un historial de mala suerte bastante amplio. Entonces estamos muy cansados de no power y cositas. Claro. Que eso, mira, lo que dice aquí, lo que dicen aquí en el chat, más pollo. Igualmente es para estar contento con sin estar haciendo nada espectacular. Lleva ya 20 puntos en 3 carreras. Alonso debería estar ahí también. Es que yo me quedo con eso. Me quedo con la lectura de que... El Alpine Fernando va, tiene coche. Claro. O sea, que no da para ganar el Mundial. Entonces tampoco me da la rabia de pensar, joder, está perdiendo el Mundial. No, vale. Pero sí que me... Es que una alegría nos va a dar este año.
en sentido de podio y ya veremos si un segundo puesto o incluso un primero, una carrera loca. Pero es que una alegría nos va a dar este año, Fernando. O sea, yo estoy convencido. Yo creo que sí, el coche corre. O sea, Y te firmo, Javier, te firmo con mi brazo entero, me lo corto por aquí si hace falta. O sea, si me da, cuidado, Fernando, si me da Fernando una victoria este año, me la pela que quede duodécimo en el Mundial. Hombre, claro, claro. O sea, quiero decir, creo que estaremos todos de acuerdo en que antes quede quinto o cuarto en el Mundial, que me da igual, si gana una carrera es que me paño desnudo, donde sea. No, sí, sí. Si gana una carrera, yo creo que el caos, o sea, se cae. Claro. O sea, se cae todo. Imagínate que gana aquí en Imola, ¿sabes? Y el resto del año abandona todas las carreras. Es que me da igual, me parecerá bien. O sea, me parecerá bien. Me parecerá bien. Dile perfecto, Alpine, gracias. No tiene por qué ser tampoco, tiene fe todas las carreras. Ya, pero Una de cada dos. Me entiendes. Si en la que termina gana, cuidado. Sí, sí, pero bueno, estamos aquí fumando un poquito una de porros porque este fin de semana viene Imola. No sé si has visto el título hoy del directo, Javier. ¿De cuál? ¿Del Bóridos? Sí. Entramos en semana de GP de Imola. Basta. O sea, ¿no lo habías leído hasta ahora? No. He reciclado chistes. Este chiste lo he hecho muchas veces. Ya, pero muy tuyo ese reciclado. Es muy de Juan Afonso. Se viene Imola, se viene San Marino. Bueno, ya no San Marino, pero bueno, nunca fue San Marino, de hecho, pero. Emilia Romagna. La Emilia Romagna. Me he ido acostumbrando a decir Emilia Romagna. Fíjate. Yo también, ¿eh? Ya me sale hasta natural decirlo, es increíble. Yo pensaba que nunca iba a decir Emilia Romagna, pero tal. Pero tenemos dos cosas para este fin de semana. Una, que vuelve loca a los aficionados, que está la gente, Javier, contentísima, pegando saltos por la calle, diciendo, madre mía, por fin vuelven las Sprint Races. ¡Vamos! ¡Vamos! No, buena coña, ¿cuántas Sprint Races había este año? Es que se me ha olvidado. Tres. Es que creo que subieron, pusieron más, ¿no? ¿O me lo he inventado al eso? Final tres, iban a ser seis al final tres. Cambiaban para este año. Mira la gente celebrándolo por el chat, la locura absoluta. Es que, por favor, es un gran evento. Este año tenemos el que puntuaban los ocho los primeros? Seis primeros. Hostia, no me acuerdo. Ah, o seis. Hostia, se me acaba de olvidar. Ocho, ¿no? Chat Carril M, eran los 8 no, o los 6. O era que 8 puntos era lo que se llevaba el primero, es que no me acuerdo. 8, 8 y vale, y era pues del 1 al 8, básicamente, ¿no? Si no vale. Me acuerdo mal. Sí, del 1 al 8, o sea, el octavo un punto, el séptimo dos puntos, tal. Eso está mejor, yo creo. Que es justo, creo, el límite de puntos que puedes dar para no desprestigiar el gran premio principal. Yo creo que es como el límite ya. Es como el límite. O sea, tienes que estar ahí, ¿no? Para lo que siempre decimos, o lo que yo siempre digo, de que lo importante es el evento del domingo, el main event. El primero 8, no es como la puntuación vieja. Claro, lo que he dicho. Sí, 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 el primero 8. Porque no me escucháis cuando hablo. He dicho inversamente proporcional. Si quedas primero 8 puntos, si quedas octavo, un punto. Vale, ya está. No está yo lo veo bastante mejor que el año pasado, eso es. Sí, porque al final va a permitir que haya un poquito más de duelo por la parte de atrás, ¿no? Y que haya un poquito más de riesgo, porque igual sí que 3 o 4 puntitos. Es que una carrera sprint tonta, igual Williams se soluciona la temporada. Porque ahora mismo Haas parece inalcanzable con todos los puntos que ha conseguido. Ya, hombre, las carreras. Llegar hasta el octavo está jodido para Williams. ¿En una carrera sprint? Si te marcas una buena salida y tienes un poquito de suerte, no tienes nada que perder. O sea, tú piensas que un piloto de Williams, un piloto de Aston Martin, obviamente, viendo ahora cómo están, es que no tienes nada que perder. Sales a fuego e intentas adelantar todo lo que puedas. Si eso, tal, va, eso, va claro, a salir eso atrás. Sí, eso sí. Bueno, sí. Y siempre y cuando no rompas el coche, claro, que ahí está también en Aston Martin. Porque lo que sí que se guardaba era que se decide la posición de salida el domingo con la carrera sprint, ¿no? Que eso es lo que en principio creíamos que iban a cambiar y que al final dejaron así, ¿verdad? ¿El qué, perdona? ¿Eres el que ahora no escucha a quién? No te he escuchado, pero no te he escuchado ni un poco. Nada perdón, de lo que le he dicho. Perdón, vale, ha sido gravísimo. Lo repito porque soy altamente comprensivo. Sí. Digo que sí, que cuando se anunció el tema de los cambios y tal, se sí. dijo que además de la puntuación se cambiaba también, bueno, que se podía cambiar a lo mejor el tema de que decidiese la salida, la parrilla del domingo. Ah, no, pero eso va a seguir siendo. Al principio nos creímos que sí, que se podía cambiar y nos vinimos arriba, ¿te acuerdas? Sí. Y después dijeron, no, se queda igual, es como, ya. Mierda. Que esto daba a muchas opiniones distintas, ¿eh? Pero a mí no me gusta el tío. Yo era de decir que la clasificación del viernes decidiera la del domingo y la del sábado, pero que la del sábado fuera una carrera aparte. O sea, claro, yo era lo que quería, para que hubiera más riesgo, para que los pilotos pudieran arriesgar más y realmente viéramos ese espectáculo que es lo que busca la Fórmula 1, ¿no? Que vayan a fuego y que sea una competición
lo más MotoGP posible, entre comillas, ¿no? De 20 vueltas, sin gestión de nada y a muerte, ¿vale? Es que, y la única manera de conseguir eso es así. Me cuesta mucho creer que Hamilton, bueno, Hamilton ya no, Hamilton no aplica ahora. Verstappen, Leclerc, Pérez, Sainz, se vayan a pegar a muerte, claro, sabiendo que les puede costar, claro, y más este año que va a estar, que está todo muy apretado, que es importante, les puede costar la carrera. Me cuesta mucho pensar que se la vayan a jugar mucho. Claro, o sea, es que yo creo que es lo que se busca en esta carrera, es eso, pero... Claro, entonces ahí al final yo hubiera preferido eso, que se hubiera quedado como un evento independiente, un poco la carrera del sábado, y que no decidiera la parrilla del domingo. O sea, un accidente en la sprint race y te vas último, pues vaya fail, claro, es que, claro. Pero bueno, que, o sea, que tampoco me parece excesivamente mal, solo que me gustaba más la otra idea, que es la que se entendía al principio, que era un poco complicado de comprender. Pero, bueno, veremos. Yo tengo ganas de ver este nuevo formato de sprint race, con más puntos y con más historias. Pero sigue siendo un concepto que, si lo quiere poner la Fórmula 1, que al final está empeñada en hacerlo, creo que no es la manera correcta. Tienen que dejarlo como un evento independiente. Para mí. Ya. Para mí. No, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, pero una avería como la de Alonso el sábado te jode todo el GP. Tendrían que ser dos carreras con sus dos clasificaciones. Lo que acabo de decir, que la del viernes decida la del sábado y la del domingo. Sí. Las dos. Deciden las dos. Ya está. Tú, en tu prueba, una vuelta. En las sesiones de Q1, Q2, Q3, ya sabéis todos cómo funciona. Tú, esa es tu posición de salida. Y luego tienes una carrera el sábado para ver si rascas puntos. Y ya está. A ver, la sprint de Brasil estuvo guapa, sí, estuvo guapa, pero yo creo que principalmente por Hamilton. Porque Hamilton tenía un avión y pudo. Es que claro, cuando pones a un coche tan rápido detrás, es raro. Entonces Alonso décimo, las dos, vaya F. Bueno, no pasa nada, si tú sales décimo, pero la del sábado te pones quinto o cuarto, pues rascas los puntos que sea y luego vuelves a salir décimo, sí. O sea, yo preferiría que fueran independientes, para mí. Pero esto no se ha planteado, yo creo que se planteará. Es que yo creo que es mejor por eso, porque así consigues que si es independiente, que los de arriba se la jueguen, claro, de verdad. Claro, porque al final dices, coño, es que es un puntito más y si fallo no pasa nada, tengo mi posición ganada de antes. Entonces, bueno, veremos. Para mí, a mí me gusta este formato, me gustaría esto, vaya. Cada uno tenéis vuestra opinión, evidentemente más incorrecta que la nuestra, porque nosotros somos influencers y vosotros, pues no, a lo mejor no. Entonces, Javier... Ahí, pero de figurante, ¿no? Claro, es decir, claro, es vuestra opinión, vale, ¿no? Evidentemente, pero chicos, es que aquí estoy con Javi FT14, ¿sabes? Que tiene ciento y pico de suscriptores. Bolidacent. Claro. También podéis entrar en el Bolidacent, entonces vuestra opinión empieza a contar un poco. El Bolidacent, hostia. En fin. Sí, aparte de la clasificación al sprint, que luego tenemos que predecirla, ¿eh? Por cierto, tenemos que hacer un poquito quién gana. Tenemos que hacer predicción de la sprint y de la... ¿Quién gana la sprint? ¿Quién gana la sprint? Ya está. Ah, vale. ¿Sabes qué creo que va a pasar, Javier? Y va a ser súper gracioso. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. Que va a ganar la sprint Sainz. Y va a haber debate en España de si esa es la primera victoria en Fórmula de Sainz o no. He tenido esa visión y vamos a tener a gente diciendo que sí, que es su primera victoria, y otro que no, que va a ser victorias, esto es el Speedkin Award o como lo llamen, ¿sabes? Y va, Dios, va a pasar. Es verdad, pues no, mira, casi mejor que no la gane, ¿no? Que va a pasar culo, esto. Más grande. Va a pasar esto. Es que esta mierda a va ver, a pasar. Es la pole, claro que queremos que la gane, me da igual. Sí. Que sí, la sí. gane, me da igual. Sí, no, sí, a tope. Pero... Es que es la pole, y la pole es importante. Sí. Muy importante, de hecho. Sí. O sea, va a ser. Va a pasar eso. Luego a lo mejor el domingo pincha. Bueno, y... oye. Gente, vaya gafada, pero bueno, una gafada buena, ¿eh? Que la gana, ¿eh? O sea, hombre, ya ves. O están diciendo gafada al revés. O sea, no, yo entiendo que están diciendo que va a pasar eso y que la gente se va a pegar por Twitter con eso. Yo ¿no? paso que... de gafar, o sea, la semana pasada hace dos semanas jugamos. No, a claro, gafarlos, no funciona el gafe, no, ya. Así que paso. El gafe está desactivado. Ya lo digo como... en serio. O sea, ya está. Es lo que hay, creo que va a ganar la carrera de... Yo creo que en este lo dice, vale, ya, si es que igual, no hay gafe, está desactivado. Esto es como cuando, ¿te acuerdas cuando en no sé qué mapa del Kingdom Hearts entrabas y no podías hacer magias? Ajá. Pues esto es igual, pues tú entras aquí y el gafe está desactivado. O sea, está. Efectivamente. Pero eso, y aparte de la carrera de sprint, que luego predecimos el ganador y tal, tenemos algo que eso sí que nos gusta a los chavales, hasta que te acuerdas de Spa 2021, que es lluvia. Pinta lluvia. Pinta lluvia. Creo, me ha parecido leer en una fuente de información meteorológica que existe, así un poco underground, que no sé si la manejas tú, Google, pone que Joe fuerte en zona del paddock el sábado
y llueve menos fuerte el domingo. Me ha parecido. Tío, yo no es por nada, pero yo mira el tiempo. Una semana antes me parece una gilipollas. Ah, no, yo no voy a fiarme de nada hasta el viernes por la tarde. Pero. Incluso te puedes esperar más si quieres, ¿eh? Hey, pero. Viendo lo que pasó en Barcelona este año, en los test de pretemporada, bueno, en los shakedown, porque no fueron unos test. Buen detalle, te veo, fueron, te he visto rápido, ¿eh? Unos shakedowns, ¿qué tal? Que los chavales, no sé, bueno, unos unofficial, ok. Bueno, habiendo mojado la pista un ratito, rollo se ha meado el gato, poco más. Sí, sí. Se levantaban unas cortinas de agua con estos coches que ríete tú del año pasado. Se vienen cositas. Entonces, se vienen banderitas de color se rojo, viene... concretamente. Ya, sí. Yo tengo hasta miedo. En Imola encima. Yo tengo hasta miedo. La verdad es que Imola tiene la putadita que tenía Spa, en el sentido de estar en un bosque. O sea, que ahí el agua, las cortinas, la visibilidad, toda esta mierda. Si fuera Arabia Saudí, sé que se corre, ¿vale? Porque si fuera Arabia Saudí... Corre, ya sabemos, literalmente, aunque haya un misil. Claro, se corre lloviendo cohetes, no se va a correr lloviendo agua. Claro. Pero, en países con derechos humanos, cuya plaza no está adquirida única y exclusivamente con el sentido de enriquecerse, claro, tengo miedo. No, es verdad, ¿eh? Yo no lo había pensado. Es verdad que se habló cuando los test de cómo se levantaba el agua, de que podía ser un problema... Y... Lo vamos a tener, bueno, no sé, no diría que lo vamos a tener este finde porque ya te digo, o sea, mira la previsión una semana antes, espérate un poco, que igual no... Sí, a ver, estamos hablando de que es posible que se hable incluso de 90% de lluvia, ya también depende de qué agua sea, me refiero, hemos tenido cargas, sí, con agua que son agua ligera, que tampoco... Sí, llueve un poquito guay, ¿eh? Yo creo que lo ideal en Fórmula 1 es... De hecho, claro, exacto, lo ideal en Fórmula 1 es que haya un poquito de agua, condición mixta, tía, y a poder ser después de la salida. O sea, que no empiece en lluvia ya la carrera. Que empiece exacto, en seco. Exacto. Y tampoco que empiece en el podio, que es un clásico también de nuestro maravilloso deporte. Que empiece a llover en el podio. Ah, bueno, sí, te voy a decir. Estás toda la carrera esperando y empieza a llover en el podio. Sí. Como el de Spa 2021, madre mía. Ese sí que fue bueno, Javier. Joder, tremendo carrera. Qué alegría, Russell, que por fin se subió a un podio digno el otro día. Ves. Y la vuelta 40 fue espectacular. Es como la maniobra que hizo, se echó para el lado, wow. Ahora, es verdad, o sea, yo me he alegrado por su primer podio digno en Fórmula 1, el del otro día. Pero claro, para mí es su primer podio real. Es que lo otro me parece una... Son puntos que dieron y ya está. Que no pasa nada. Ahí va el pana. Si solo está la pista mojada, estos coches secan en pista de tres vueltas. Que sí, muy bien, Lisa, pero... Eso explícaselo a Niels Wittich. O a... No sé si estará Niels o el otro. No me acuerdo el otro. Me quedo con el nombre de Niels Wittich, me hace más gracia. Freitas. Eduardo. No, el otro es mejor. Eduardo Freitas. Ni siquiera sé si es portugués. Yo espero que sí. Hombre, parece, ¿no? Eduardo Freitas. A ver. No se puede ser más portugués. No siempre lo que parece. Después es, también te digo. Claro, mira a Gunther Steiner. Que tú dices, ¿de dónde es este tío? Pues no, es italiano. Claro, pues. Que es un caso. ¿Y el sufufufu de dónde es? Romano. Sí, ¿no? Y ya, nombre, pues su nombre podría ser perfectamente un personaje de Casper. Schopenhauer. Es que, tío, creaste un meme espectacular, yo te lo digo. Es increíble. Para meme, su habilidad para gestionar EOR de pilotos también. El pana, Sufufu, qué bien. Un grande, el Sufufu. Currante de la Fórmula 1 toda la vida, ya está. Pues ya ves. Esta gente. Y Binotto es suizo, sí, es verdad, Binotto es suizo. Binotto es... ¿Qué dices? Es coña, sí. ¿No? No, es suizo. Es suizo, lo que pasa es que creo que sí está nacionalizado italiano. O sea, es como de origen suizo o algo así, pero creo que sí está... Ahora tengo que mirarlo. Sí, míralo. Lo que pasa es que es de esta zona de Suiza que está como pegada con sí, tal. ¿Es verdad? Pero creo que está nacionalizado, ¿no? No es como suizo-italiano, te pone. Me parece, que lo está... A ver, es que Matteo Binotto es un ingeniero automotriz italiano, pero claro, pone nacimiento en Suiza, sí. Claro, que está como nacionalizado. De claro. Tal. O sea, tiene que ser, sí, la ciudad de Suiza tiene que ser pegadita en los... ¿Cómo se llaman las montañas estas italianas? ¿Los Alpes? Los Alpes. ¿Viste un vídeo de una TikToker, creo, norteamericana, que estaba... O streamer norteamericana, que estaba viendo un vídeo de Italia y de repente sale unas montañas? O sea, un vídeo de Italia, como de paisajes de Italia. Y de repente son unas montañas, ¿sí? Y se queda así la chica y hace... ¡En Italia tienen montañas!
No lo he visto, pero vamos, me parece bastante lamentable. O sea, entiendo que la chica está fingiendo. No, o sea, no, es norteamericana, no. Seguramente sea imbécil. Pero no. Vamos, es que yo creo. Que son tontísimos, Javier, que yo creo que se piensa que solamente ellos tienen montaña, playa y esas cosas. Ah, no, puede ser que tenga razón. O sea, era increíble el vídeo. Era como, dijo, ¿cómo? ¿Qué tienen? Pero además, como, yo qué sé, como si hubiera salido que en Italia sí. Tienen una nave espacial. Que dices, bueno, te sorprendería, normal, yo también me sorprendería. No, una montaña. Sí, es como. Es que los norteamericanos están un poco más para allá que para acá. Y además, seguramente Italia es uno de los países con mayor cantidad de montañas y de claro, cordilleras. Claro, Italia, ¿no? Italia que tiene los Alpes encima, es como, a ver. Eso quiere decir, igual. O sea, ¿en qué planeta vives, tío? Es espectacular, espectacular. No sé, me hizo bastante gracia. Bastante gracia. Pero bueno, eso que lluvia, Javier. A ver, yo te digo una cosa: el año pasado también medio llovizno en Imola. Y fue. Bueno, medio llovizno, llovizno bastante. Llovió, Sí. Fue una de las peores actuaciones de Fernando Alonso, también que les recuerdo. Yo espero que ya, no pero vuelva a pasar, porque estaba todavía en fase de readaptación. Fase claro. De volumen, ¿no? Como dicen en el. Yo creo que esa carrera le sirvió un montón para aprender, tío. Para aprender esta nueva. ¿Sabes? Hostia, es que la imagen del accidente de Russell y Bottas. Y de repente sale él el coche de lado. Es que no, eso era para memes, tío. Carne de meme. Parecía un capítulo de The Office, tío. ¿No? De repente salía así. Y como salía del. Además, el de la cámara hizo un alejamiento en plan super tocho. Sí, que sí, es que parece que lo hizo como para sacar memes, vamos, literal. Fue espectacular. Estoy volviendo a ver ahora The Office y es la mejor serie. Tú la has visto, ¿no? The Office. Yo no la he visto. Necesito cambiar miembro de bolido. Venga, pues ya la semana pasada lo cambiaste. Voy a tener que hacerlo otra vez. Twitch Marioni, muchas gracias por esa suscripción que me da ganas de vivir y no como hablar con esta persona, de verdad. Muchas gracias por tus 16 mesazos de tier 1. Dice que se ha perdido varios directos y bolidos. ¿Has visto Drive to Survive? No he pasado del capítulo desde que tuvimos esta conversación. No he avanzado. Yo la he visto entera. ¿La has visto entera? Sí. Le eché cojones y la vi entera. ¿Y por qué no te ves de Office? Que es mejor. Buena pregunta, la verdad. ¿Qué tal? ¿Algún capítulo destacable? Los dos últimos, como están de la batalla por el mundial, tienen su aquel, pero bueno, nada espectacular. Igual me da bueno, es que para mí lo del medio es infumable, tío. Hay muchos capítulos que son como muy repetitivos. Es que ya no es que solo sea mentira, es que no es ni interesante. Es que a mí lo de McLaren. Claro, es que ese mucho. Es el tema. Miénteme a la cara, pero que sea divertido, ¿sabes? O sea, decir, miénteme. Voy contando que me vas a mentir, pero coño, miénteme bien, miénteme divertido, cabrón. Miénteme es que, guay. Tío, yo qué sé. No sé el año que viene cómo lo van a. Es que además se me ocurría un escenario menos. O sea, tío, lo tenían todo para hacer una serie ultra tocha con la pelea de Hamilton. Que no hacía falta ni hacer series, era poner la carrera en diferido otra vez, ya está. Te queda un capítulo de puta madre, ¿sabes? Totalmente, morías a Abu Dhabi ahí para pa adelante, sí, sí. Te queda un capítulo increíble, tío. Perro. En fin. Y lo de que no tuviesen a Verstappen, hablando al final también. Bueno, hay movida. Mira, esto es un buen tema del que hablar. Hay movida ahora, porque claro, Verstappen le han vuelto a preguntar estas últimas semanas sobre Drive to Survive y él ha dicho que no va a participar en este tampoco. Hombre, ya imagino. Y ya se sabe, y esto me gusta, que Domenicali ha llamado la atención públicamente, o sea, públicamente ha dicho que se han cometido demasiados errores en esta temporada de Netflix. Drive to Survive. Sí, sí, sí. Ha dicho públicamente que se han cometido demasiados errores y. Pero no ha dicho cuáles, ¿no? A ver, qué decir. Imagino que tendrá que tener un cuidado con lo que. Ya, con lo ya. Que diga. Pero, o sea, me gusta que ya haya llamamiento público de atención a Netflix en el sentido de, ok, podéis distorsionar un poquito esto, entendemos que os dedicáis a crear ficción, ¿vale? Y a crear drama, pero si vamos a empezar a perder a los pilotos, si vamos a empezar a perder la reputación de la categoría, no todo vale para atraer aficionados. Es que es lógico, tío, o sea, que no tiene sentido. Entonces, claro, el fanservice está muy bien. Pero siempre y cuando no involucre atacar reputación de pilotos o directamente mentir. Porque muchas marcas y muchos pilotos y muchos tal se juegan imagen, se juegan dinero para que llegue el guionista gazapasta de Netflix y diga, ¿Y si Norris y Ricciardo se llevarán súper mal, aunque sea mentira, ¿sabes? O sea, que de hecho, Verstappen hablaba de esto, ¿no? En concreto, de que él es consciente y sabe que Norris y Ricciardo se llevan súper bien. Entonces, claro, que los capítulos que se inventan ahí como que ni se hablan. Que lo veía y decía, joder, ¿qué es esto? Es que lo de Norris y Ricciardo, yo creo que no sé cómo lo querían enfocar, pero yo creo que lo correcto hubiera sido enfocarlo de una manera sana, como lo que
como lo que es. Que es verdad que se esperaba que Ricciardo y Norris fuesen incluso más que Carlos y Norris, porque lo de Norris y Sainz fue una cosa que fue rara, la verdad, fue rara. No es normal en Fórmula 1 ver un lazo así entre compañeros de equipo, ¿no? Y es verdad que la gente decía que como con Ricciardo, con la forma esa que tenía Ricciardo, como que iba a ser incluso mejor, ¿no? Y al final, el propio Norris decía bueno, que lo de Carlos era una cosa diferente y especial. Y yo creo que Netflix quería enseñar eso, pero se pasaron tres pueblos, tío. Es que, pues, es que en alguna toma es como que le habla Norris a Ricciardo y el otro como que no le mira. Es como, a ver, que yo entiendo lo que estás intentando enseñar, pero lo estás enseñando muy forzado, tío. O sea, muy forzado. Nada, es que está. Insisto, de esta temporada no puedo hablar, solamente de las críticas de la gente, porque no he podido verla. Y eso habla muy mal, tío, porque yo soy una persona que le gusta mucho la Fórmula 1. Ya, me ha costado, de hecho. No sé si os habéis dado cuenta, y joder, que no sea capaz de ver Drive to Survive ya directamente. O sea, ya no es que. Es que prefiero ver cualquier otra cosa, tío. Es que si me siento delante de la tele, que ya es raro, o sea, el hecho de decir me voy a sentar delante de la tele a ver algo, que ya me cuesta. Si me da pereza poner Drive to Survive y prefiero ver otra cosa, tío. O sea, habla muy mal de Drive to Survive. Porque, joder, yo preferiblemente si me siento delante de la tele, me gusta ver algo de Fórmula 1. Yo, de hecho, el episodio 10 lo vi porque digo, se me acaba la suscripción de Netflix. Hostia. ¿Estás quedado sin Netflix ya? Y dije, sí, y dije, tío, voy a verlo porque es que me quedo sin Netflix. ¿Sabes? Pues no te preocupes porque The Office también está en Prime. Así que la puedes ver por ahí. No, tengo antes que jugar al Mass Effect. Cabrón, no vas a hacer ninguna de las dos cosas. Sabes que no. Lamentable esta persona, ¿eh? Ni me miente un poco. Pero, ni me da pero ahí, aquí sigues. Sí, es que al final me quedo por tus escaletas, que es lo que me gusta a mí. ¿Y por las intros? Por las intros. Por las intros me gusta cómo te las. Cómo te acuerdas. La gente que te diga por el chat, The Office es la puta mejor serie. No, pero que no te digo que no lo sea, joder. Hay un montón de series que no he visto y soy consciente de que son buenas, que tienen buenas críticas. No digo lo contrario. Yo te recomiendo. Ya me he enterado que me lo recomienda. Estoy intentando generar un silencio incómodo. O sea, ahora mismo lo que estoy buscando es. Va a venir a mi casa con una pistola a hacer que vea The Office. Haz lo que quieras, Javier, por mí. Como si no quieres venir a ver más. No pasa nada. ¡Hombre, por Dios! ¿Cómo te iba a hacer yo eso a ti? Nah, ¿qué haría yo sin ti? The Witcher, ojo, The Witcher la tengo en la lista, Por The Witcher me suda la polla, fíjate. Pues no voy a ver The Witcher. No la he visto, pero. Es la típica serie que digo, la quiero ver y no la veo nunca. O sea. Me da igual. No voy a ver The Witcher. Me da igual. Que no sé si me gusta, que no sé si es buena o no, siquiera. Bueno, no la he visto. Pues es una mierda. Porque... Ah, vale, bien. El tío rencoroso, de Office o algo. Pues me echo para tres picos, mírate lo que. Ah, en serio, O sea, me llevo. Y esto sé que ahora va a sonar irónico, pero no me cae bien la gente que insiste mucho a la gente que vea en lo que a ellos les gustan. O sea, yo a ti te hago la coña del Mass Effect y de tal, pero hay gente que de verdad es muy pesada con tienes que ver esto, tienes que ver tal. No, ves cada uno lo que queráis, le des una oportunidad y si luego no gusta, pues ya está, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué más cositas podemos comentar? Mercedes cree que no podrán configurar su F1 a tiempo en Imola, ¿qué dice? Estoy leyendo. Eso suena a que no va a pasar. La típica cosa que dices, vale, esto obviamente no va a pasar. Sí, el equipo Mercedes avisó que es posible que no tenga tiempo para poner a punto su monoplaza para la carrera. Escucha, esta sección, quieras o no, se ha convertido en un clásico ya. Mirar las noticias sobre la marcha. La sección de buscar, de leer noticias de manera improvisada. El Gol Digital no, motoresport.es. Y además ahora es más gracioso aún porque tienen las gafas. Es que entonces no sé por qué es una. Es como más intelectual aún la. Sí. Está estoy leyendo noticias. No lo sé. La versión más intelectual de mí mismo. Ahora mismo. Exacto. Ahora cuando ves cosas, las ves como otra manera, que sí. Las ves como. Haces una lectura superior. Dices, no es fácil, todavía está. Por eso el fin de semana de Imola parece muy difícil. Si podemos conseguir la configuración, entonces esperamos tener un buen resultado. Pero si en la pista el piloto ve que es complicado controlar el coche, significará un fracaso total. Nos ha jodido, como cualquier equipo, no te jode. Si llegan a la pista y les va bien, de puta madre, si les va mal. Ah, no entiendo, de verdad no entiendo. No. La noticia es muy decepcionante, pero. Claro, es como vamos a buscar clics. Vamos, sí. Básicamente. A ver, quiero decir, no sé, sí, no sé. Nunca me había fijado que tiene un sin corazón allá al fondo, tío. Ah, es un poco sin. Es un poco siniestro, debo decir, No, claro, es que la gente no lo está viendo porque está aquí tal, pero si quito la overlay. Ah, claro, la gente lo ve, no, yo hostia, sí. Hostia, no, claro. Lo estoy viendo en Discord. Se ve en mis vídeos y en mi Discord. Sí, sí, ahí está el sin corazón. ¿Te has fijado ahora? Sí, me fijo ahora. La bandera de Haas
mil veces, pero eso no. Pues ahí está, ahí está. En la esta. Muchas gracias, Neandra, por la suscripción de 17 mesasos. Pérez avisa a la F1 que no debe olvidar los circuitos históricos. Muy bien. Estoy de acuerdo, Checo. De acuerdo, estoy Checo de acuerdo. Pérez, la verdad. Difícil no estar de acuerdo con el piloto mexicano en este tipo de afirmaciones. ¿De Las Vegas hablamos? Sí. ¿Quieres añadir algo más? No. ¿Nos hemos quedado sin temas, en serio? ¿Cómo puede ser que nos hayamos quedado sin temas, Javier? Si tenemos fin de semana, este fin de semana de... Ah, bueno, es verdad, aún no hemos hecho la porra. Tenemos ahí la, vamos, el comodín. ¿Vamos ya a la porra? Que muy pronto para la porra. Yo qué sé. Tira lo que surja, si quieres. Que no sé. No sé. Chat, ¿nos dejamos algún tema importante? O sea, lo de Hakkinen y Hamilton, que ha dicho que igual se pira de Mercedes. Porque ha dicho que él, en su situación, empezaría a pensarse irse. O sea, la gente lo ha confundido un poco como con declaraciones de Hamilton y realmente es Hakkinen el que ha dicho, yo en su lugar igual me estaba planteando irme. A ver, Hakkinen sabe lo que se siente en un Fórmula 1, pero hostia. A ver, no es ninguna locura, yo creo. Si Hamilton ha ganado ya todo lo que tenía que ganar, yo creo. Y si ve que... Sí, pero irse de Mercedes en busca de otro equipo. Ah, no, no, no. Claro, claro, no. Es que él habla, Hakkinen habla de buscarse otro equipo. Yo, ¿dónde vas a estar mejor que en Mercedes? No. En Ferrari, ahora mismo. Sí, pero da igual, o sea, quiero decir... No, pero que no, que Ferrari no va a fichar a Hamilton. Tiene a Leclerc como piloto líder en este momento. Obviamente no va por Hamilton. No, y que aún así, irte de Mercedes, que sí, un año... O sea, es el primer año malo de 8, joder, yo creo que... Hostia, Un poco de paciencia, ¿no? No, pero yo, si se va, solo contemplaría que es para retirarse, no para irse a otro equipo. Ya, tú no le ves yo, vamos, probando... Yo lo veo así. No, ni de coña. No sé. Es que, vamos a ver... Es que la Fórmula 1 es muy difícil, porque si no estás en un equipo ganador y no puedes ir al equipo ganador, tienes que intentar estar en el que más posibilidades tiene de volver arriba. Y yo creo que es en Mercedes. Que ahora mismo es Mercedes, claro. O sea, es que yo creo que es en Mercedes. Obviamente no tienes el coche, pero si alguien puede ir arriba, es Mercedes. Yo no le vería sentido a irse ahora. Claro, es que es eso, ¿no? Me costaría creer, o sea, dónde vas a ir mejor, dónde te van a tratar mejor y dónde vas a tener más opciones de volver a ganar. Porque a mí lo que tú dices es que Ferrari no vas a tener sitio. Claro. No van a querer juntarte con Leclerc. En Red Bull tampoco, evidentemente. En Red Bull... Tampoco. Y visto, tampoco tiene... No sé yo si es mejor irse porque el coche se rompe cada 5 minutos. Entonces, claro, no sé, o sea, yo entiendo, que... El por qué lo puede decir Mika Hakkinen, pensando en que un piloto con tanto éxito siempre quiere ganar y tal. Pero, joder, me parecería... También es verdad que me pareció un error en 2012 decir que se iba a Mercedes. Ya. Desde McLaren. Es verdad si que alguien... en aquel momento también me parecía. Pero si alguien tiene ojo para coger equipos, ojo, también es verdad que es Hamilton. Que no, igual, no, claro. Igual pero no coge... es Hakkinen. Que tenía el ojo no es Hakkinen, era Hamilton. Es Hamilton. Que igual, te digo una cosa, si Hamilton coge a final de este año... ¿El contrato se acaba este año o el que viene? No me acuerdo. Creo que es el que viene. Renovó uno, creo, ¿no? Creo que firmó... No, pero creo que firmó dos ya. Creo que es final de este año no vamos a tener, sí. Si Hamilton coge a final de este año el que viene y dice... Aston Martin, allá voy, yo meto toda mi pasta que Aston Martin gana, A ver... O sea, tiene un ojo. Bueno, es que... Tiene un ojo este tío que... A ver, tiene ojo, sí, pero te puedes equivocar también, está claro. Alguna vez, ¿no? Y equivocarse en Fórmula 1 es muy fácil, ¿eh? Es una posibilidad de 20 casi. De bueno, de 20 no, de 10. Pero, sí. Hostia. Sí. Yo no me iría, ¿eh? Ni de coña. Además, Mercedes tiene una estructura que está completamente adaptada a ti ya. O sea, llevas un huevo de años ganando. Te entienden perfectamente. Tú te adaptas con el coche. Aunque bueno, este año a lo mejor no está tan adaptado como otras veces. Pero bueno, creo que es cuestión de tiempo. Yo no saldría de Mercedes. Ni de coña. Ni a un proyecto tan ilusionante como Aston Martin, que cuanta más pasta pones, más lento va. Exactamente. Espectacular. A ver, pero tú dices, en el caso de que Mercedes se fuese... Ah, bueno, no, si Mercedes... Bueno, es que ahí es diferente porque... No, pero si Mercedes desaparece de la Fórmula 1 como tal, la estructura que compra Mercedes yo me quedaría. O sea, sí, quiero decir, sí. Si esa plaza de equipo se la queda Ineos... Cuidado, ¿eh? Ineos en su totalidad, yo me quedo. Al final la gente va a ser la misma la que trabaje. ¿O no? Sí, no puede, a ver, puede haber un cambio gordo también de personal, no sé. No sé. Bueno, puede ser, pero... No sé. Igualmente yo me quedaría. Siendo Mercedes me quedo. O sea... Yo también. Si no, que le dé el coche a Fernando y ya está. Que algo hará con él. Totalmente. Que hagan cambio de cromos, Alpine, y ahora es cuando el Alpine empieza a ganar. Menos mal que F1
Fernando no ha fichado este año por Mercedes. ¿Tú ya ves lo que hubiéramos tenido que escuchar de por qué Alonso ahora no gana ni con el Mercedes y mierdas así? Uy, uy, uy. Dios, uy. Totalmente. Mato a alguien, ¿eh? No, yo... Mato a alguien. Totalmente. Imagínate, ¿eh? No, es que ya está, ya ha llegado Fernando y el coche va como la mierda, no sé qué, es que no puede ser casualidad. Mato personas. Es que... O sea, si pasa eso, mato personas. Y no me gusta matar personas. Tú ahora, tú harías... Si te propongo un trueque, te digo, en este momento, ¿eh? Sí. Y olvidándote de toda esta mierda de Twitter y tal. Sí. Te digo, ¿cambia el cromo de Hamilton por Alonso? ¿Lo cambias? Sí. O sea, sí, porque me suda la polla. O sea, quiero decir, que Fernando fichara por Mercedes. Sí. Sí. Porque, o sea, me da igual lo que diga la gente, lo que diga un tonto en Twitter diciendo que con un Mercedes no gana, pero sé que con Mercedes igual el año que viene sí gana. ¿Sabes? O sea, con Alpine no me lo creo. No, es básicamente, o sea, eso, sí, claro. Vale, sí, o sea, sí. Vamos, de cabeza. O sea, quiero decir, y si tiene que matar a alguien por el camino Fernando para conseguir eso, que lo haga. O sea, quiero decir. Que lo haga, ¿no? Si tiene que. Sí. Vamos, pero de cabecísima. O sea. Sí, claramente. Tú también, ¿no? Sí, no, yo también corremos, sí. Vamos. Corriendo. Sí, y pobre Russell también, ¿eh? O sea, yo lo he pensado varias veces ya, o sea... Ya. Bueno, tanto no, tiempo... Joder. Aún así, Russell ha ganado, tú, coño. O sea, que ha salido ganando. No, por supuesto ha salido ganando, pero es verdad... Parte alta. Sí, pero no, bueno. No, tiene un buen coche, sin duda. Pero que es verdad que llevas años... Ya. Ahí diciendo, es que lo tengo casi ese coche, que lo tengo... Y cuando llegas es como, oh, tía... El más listo botas, que ha dicho... El más listo botas. Ahora me voy al Alfa Romeo a ser el puto amo y a correr lo mismo, casi. Bueno... Casi, con muchas comillas, ¿no? Pero sí. Pero sí, pues muy bien. Mi categoría, reina del motorsport, esto, la verdad. Me gusta. Russell es el Alonso 2.0 eligiendo equipo, sí. Concretamente tenía una posibilidad de elección. Ese tenía una posibilidad de elección, ¿sabes? Y, ese y es Ricciardo, no Russell, ¿eh? Es Ricciardo. Ese. Ese va por el camino, escúchame, ¿eh? Pero, con la diferencia de que Ricciardo no ha ganado mundiales. Claro, pero la movida de Ricciardo es que. O sea, primero huye de Red Bull. Entonces yo lo que le da. Huye de Red Bull. ¿Él era consciente que va peor? Bueno, igual que a Fernando de McLaren, supongo. Cuando se va de McLaren, en 2007. Sí, pero McLaren sí. Fernando se va de McLaren en 2007 pensando en ir a Ferrari en algún momento. Vale, sí, bueno, pero... Como escalón. Sí, bueno, de hecho, podríamos decir hasta que las de Fernando pueden ser hasta más afectadas. Pero bueno, sí. Ricciardo va a... Sí, no, totalmente, es verdad, sí. Pero al final, Fernando juega una estrategia de ir a Ferrari y le... A ver, yo es que nunca diría que lo diría Ferrari fue un error. Que después me dice uno, oh, es que en Red Bull hubiese ganado cuatro campeonatos. Sí, obviamente. Pero que yo no nunca diré que es un error haber tenido a Fernando en Ferrari. No, porque yo creo que ha crecido como piloto una barbaridad en Ferrari. Mira, pero... lo que dice Machaca me gusta mucho. Bottas ha tenido el mejor Williams, el mejor Alfa Romeo y el mejor Mercedes de los últimos años. Totalmente. Un puto genio, ¿eh? Totalmente. Bottas, ¿eh? Ha tenido todos los cochazos. Sí. Puto genio, no lo había pensado. Sí, es verdad que ha tenido los mejores, sí. Ojalá fiche por Alpine, el compañero de Fernando, coño. Qué grande. Botas ahí en la de Fernando, ¿eh? Buen compañero sería el panaval. Botar, pues oye, poca broma, vaya historial de compañeros, ¿eh? La verdad que sí. Y no ha ganado nada, bueno, pues ya ganará. No demos por muerto. No sé si se refiere a Botas o a Ricciardo. Ah. Pero yo creo de Ricciardo en el momento que huye de Red Bull, ¿sabe por qué? O sea, sabe que no iba a ganar. Ya, en Renault, pero es que Renault cuando ficha mal. Bueno, el segundo año bien, pero el primero regular. Y sí. Después cuando se va a McLaren. A ver, sí, en McLaren. Pero es que McLaren ya no era un cambio. O sea, bien. Obviamente. Venía fuerte ya de antes, ¿no? Y este año se ha pegado un susto, ¿eh? El principio de año. Bueno, él y Norris y todos los de McLaren. Porque se han pegado un susto al principio. Han recuperado ya. Pero McLaren no es la del año pasado, igualmente. Yo creo. Sí. Porque claro. Este año el tercer coche está mucho más caro. Ser el tercer coche está mucho más caro. Porque está Mercedes, está Alpine. McLaren el año pasado lo tenía barato. Claro. Sí. ¿Creéis que Haas puntuará? Yo creo que Haas volverá a los puntos, ¿eh? Que esto de Australia fue algo más circunstancial. Pero es verdad que fue raro, porque Australia es un circuito rápido que estuviera tan mal. Haas me sorprendió, la verdad. A ver cómo evoluciona, que Haas siempre es una cosa que. Ah, Haas va a evolucionar poco. O sea, quiero decir, yo espero el bajón de Haas, pero no tan pronto. No tan pronto, exacto, no en la segunda carrera, sí. O sea, me sorprendió por eso. Y poco más que hablar ahora mismo de. Estas cosas, vamos a hacer si quieres las porras y luego le damos un poquito a lo que surja, Javier, porque no hay Venga, mucho. Venga, vamos a por la porra. No hay mucho. No ya, hay la mucho... porra no sé ni qué decir, es que lo que hago es no acertar nunca, entonces ya. El otro día, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo la porra? Que estuve haciéndola en plan retraso, en plan súper lento. Sí. Sí. ¿Te acuerdas que me quedé como 10 minutos diciendo Carlos Sainz y no sabía qué iba a decir? ¿Te acuerdas? Sí. Que acabé diciendo cuarto, tú me dijiste, coño, no quedan más opciones. Y te dije, no, es que estaba pensando en ponerle DNF porque tuviese algún problema. No lo puse
Tendría que haberlo puesto. A lo mejor ¿Vas a jugar al contra Gaffe otra vez? No, voy a jugar contra Gaffe. Vale. Paso ya, porque da igual. Juega al Gaffe, juega al contra Gaffe, juega lo que sea, no sirve de nada. A ver, yo creo que por no alargarnos muchísimo, lo suyo es hacer pole del viernes. Pole del viernes, ganador de la... Ganador de la Sprint Race Qualify Powered by Danone. Y el podio del domingo. Vale. Y posiciones de los españoles de España en la del domingo. Vale. Javier. Venga, vamos con la pole. No, perdón, pues con la pole. Es que ahora me lío ya. Sí, la pole, no es. Bueno. Ah, sí, es la pole. No. Ay, no me acuerdo. ¿Sí? Ya, Javier. Yo tampoco, es que esto es un circo. Bueno, primer clasificado de la Q3. Eso. Del Gran Premio de Imola. Venga. Verstappen. Max Verstappen. Apuesta, Javier. Por... ¿Cómo va a ser Leclerc otra vez? Es que soy tonto. Hacemos cada uno una sesión, digo yo ahora mi poleman. Me parece bien. Pues la pole del viernes. La pole del viernes. El tiempo más rápido en la Q3 del día precedente al sábado, en el circuito de Imola. El hombre que conseguirá recorrer la cantidad de kilómetros en el menor tiempo posible en esa sesión. Es que yo también querría apostar por Verstappen. Bueno, ponlo si quieres, no pasa nada. Porque no ha hecho pole todavía Verstappen y se me hace extraño. Ponlo si quieres, no, lo podemos coincidir. Verstappen. Ojo, ¡No! ¡Oh! Cambio de última hora. Checo Pérez. Ya estuvo a punto de hacer la pole el año pasado. No, no hay ninguna locura este año. Ahí lo dejo. El Checo Pérez. Ojo. Se lleva la del viernes. Bueno, vale. Un Red Bull, ¿no? No sé por qué confiamos mucho en Red Bull en esta carrera. Sí, por... Porque no sabemos muy bien por qué. Es que no quiero creerme que Ferrari otra vez va a estar tan potente respecto ya. A... Bueno. Pero bueno, sí, dale. Ahora, el ganador de la Sprint Race Qualifying Powered by Coca-Cola para Javier NFT14 será el piloto. El ganador de la Sprint Race será Charles Leclerc. Leclerc le da la victoria a Javier, que sí. Le adelanta, imagino, en carrera a Verstappen, ¿no? Sí. Le gana en la salida. En la salida hace fium y ya está, ¿no? Hace fium. Hasta luego. Hace fium, joder, macho. Qué tío el Verstappen. Pues yo, como te decía antes, para la carrera del sábado, la Sprint Race, creo de forma no irónica que es la primera victoria, entre comillas, de Carlos Sainz en Fórmula 1. Creo que ya vas en serio, No, o sea, creo de ver. Es que no sé por qué he tenido esa visión de túnel en la que he visto ese escenario de Carlos Sainz ganando el sábado. Bueno. Y vale, teniendo que explicar yo en Twitter que no es una victoria de verdad, que no es por... O sea, me veo en esa situación. ¿Has visto todo el pack? No solo la victoria, o sea, sino también tú ya tuiteando. Me estoy viendo yo tuiteando el sábado. A ver, que estoy contento, que sí, pero sí, que no, tranquilo. Esto no es una victoria, que no sé qué, que tal. Vale, entonces, bueno. O sea, ya lo he visto, ¿vale? Y me he quitado las gafas para darle empaque al speech. Y tu podio de la carrera... del domingo, el main event del domingo, el main GP, el Gran Premio de la Emilia Romagna. Vale. Podio. El podio, ¿no? Todo. El podio. Podio. Primera posición, Carlos Sainz. Yo voy a lo grande, no como tú que dices la Sprint Race. Segunda posición, Max Verstappen. Y tercera posición, Checo Pérez. Plus Charles Leclerc, DNF. Sí, te has tenido que poner las gafas y dices, no puedo con tantísima información chocante. Es demasiado. ¿Y el otro español de España? El otro español de España va a quedar cuarto. ¡Hostia! Acabo de gafar todo, lo siento. Bueno, disculpen. Acabo de gafar todo el fin de semana. No pasa nada, tranquilos. Váyanse a su casa. Escóndanse en el refugio si hace falta. Se va, nada, bueno, esto es un speech del chiringuito, tío. Esto es un speech, ¿esto qué es, tío? A ver, ya que no sirve el contragafe, el gafe. No. Ahora el positivismo extremo. Ya, pues yo digo, doblete, ¿no? Gana Fernando Alonso, segundo Carlos Sainz.
Claro, claro, efectivamente. Ya, primero Alonso, segundo Sainz y tercero Alguersuari, que va a robar el Mercedes. Va a robar. Y cuarto Margine, que se va a montar en... ¿Sabes que estuve el otro día en el Mundial de Peter comentando con Alguersuari? Pero la carrera no se suspendió al final. No, pero estuvimos en la parte de clasificación de libros, estuvimos. Ah, sí, bueno, me dijiste que ibas a comentar con Alguersuari y me lo dijiste, estuvimos, ¿no? Estuvimos los dos, tío, qué majo es, qué rabia me da. ¿Le preguntaste por Helmut Marko? Sí, hice alguna bromita con Helmut Marko. Sí, coño, ¿no? No, en serio. Pásame clip. En serio, o sea, está ahí. Ah, es una bromita, en plan de que estábamos hablando de que DJ Mario creo que estaba sopa por cabeza de fiesta. Y le dije, madre mía, esta gente con DJ con Helmut Marko no sobreviviría, ¿eh? Y se rió, oye, sí. Bueno. Es que me jode porque es majo, porque suele. Entonces, nada. No le dije que me tiene bloqueado en Twitter, se lo tendría que comentar un día, pero bueno. Muy bajo, de verdad. Mi porra. Para. Venga, dale. Para esto. El ganador. Del evento. Fórmula unístico, en este caso. De la Emilia Romagna. Es Max Verstappen. Segunda posición. Carlos Sainz. Tercera posición, Charles Leclerc. Este le gana. Este Carlos consigue quedar por delante de Leclerc. Lo que no sé si lo suficiente, porque debería ganarlo. Pero lo va a ganar Verstappen. Posición. Vaya, le acabamos de pegar a don Carlos Sainz. Sí. Carlos, ¿cuál es mi cámara? disculpa. Posición del español de España, disculpa. Que no es Carlos Sainz, que es Fernando Alonso Díaz. Ah, ¿verdad? Sexto. No estoy tan optimista como tú. Bueno, no está mal, coño. En una carrera en la que no hay. Pero me gusta más tu predicción, Javier. Hombre, la mía está fresquísima. La tuya está para. Oye, muchas gracias a Supersonic por los 100 bits. No sé si lo dije. La tuya está muy bien. A ver. Me gusta. La mía es bonita. Es divertida. Es para ilusionar, ¿no? Estaríamos de enhorabuena los aficionados españoles del motorsport. Si a ver, es que claro, ya me aburro tanto que digo, tío. El otro día, Alonso 14. Digo, mira, toma por culo ya, Alonso 14. No, Alonso 14 y así queda quinto. No, Alonso 14 y queda 17. Bueno, yo, como siempre, jugaré con la posibilidad de cambiar todo por completo en mi porra Fons Mulera. Claro. Evidentemente. Es que tú juegas a dos bandas, está bien eso. ¿Y a ti cómo se te olvida hacer la porra Fons Mulera? No, sé que no estoy ni dentro, soy un desastre. Pero ¿por qué no te metes, Javier? Igual me superas, creo que llevo 3 puntos. Siempre dices lo mismo. Llegará a la vigésima carrera, la vigésima del año y dirá, ¿por qué no te metes, Javier? Llevo 3. Llevo 6 puntos. Llevo 6, exactamente. Me he puesto a buscar tu estudio de Alguersuari para ver por qué te bloqueé y te cebaste con él por 2016, ¿eh? Bueno, y lo que he borrado. Hombre, estaría feo que ahora Alguersuari busque Fons. Todos maduramos en esta. Claro. ¿Qué dices? ¿Por qué? Juega dos bandas, pero no gana ninguna. Efectivamente, lo grave, ¿no? En mi caso, que tengo dos posibilidades. Ah, has dicho que el otro día acertaste, ¿no? Es que hace 2 semanas, en el Bólidos, dije Russell segundo, Pérez tercero y victoria de Leclerc, creo. O sea, descoloqué a... Ah, sí, verdad, que metiste a Russell en el podio. Porque, no... porque dije que pasaba algo entre Verstappen y Leclerc. Sí. No, o entre Verstappen y Sainz. No me acuerdo lo que dije. Pero sé que acerté el podio de Russell. No sé si dijiste con tanto detalle, ¿no? Yo soy un tío muy detallista, Javier. ¿Aquí dónde me ves? Bueno, yo soy bastante... detallista. ¿Tú eres bastante detallista? Hombre, te acabo de decir que Leclerc va a ser DNF y que... Es verdad. Joder, eso es un plus que tú no has metido, ¿eh? Yo metí un DNF por ahí que... Cuidado. Ya. No, yo no sé si habrá DNFs, la verdad. Pero habrá safety car, eso sí. Que esa siempre acierto en mi porra Fons Mulera. Un safety car... Hombre, en Imola yo creo que sí. Hombre, ¿cómo entra un safety car en Imola? No te lo acabas, ¿eh? ¿Cómo entra? ¿Cuántos salieron el año pasado? Por lo menos 2. Aparte del accidente de Bottas y Russell, creo que hubo otro. ¿Qué pasó? Nada, he visto un tuit. ¿De qué? Es una interacción tuya y mía de hace... No jodas, años. ¿Se puede leer? Sí, claro que se puede leer. Sí. Adelante. No, es tú. Pones tú un tuit en el... el 31 de marzo del 2016. Sí. Pones más 300 visitas en el vídeo de hoy y más 700 subs. Así se forjan los imperios, gracias a todos. Y después, yo te respondo. Y no acabar como Alguersuari. Muy top el vídeo, o sea. No sé. Esto es previo a nuestro. A nuestra relación, incluso. Porque esto no es previo a nuestra relación. Yo aquí no tenía, sí, creo que cero contacto contigo. Pero el chiste de Alguersuari ya estaba ahí. Joder, o sea, me parece algo maravilloso. Un chistecito, el hombre, pues no se le ve bien la Fórmula 1, pues ya está. Pero le queremos mucho. Le queremos. Ya.
Y no tengo nada en su contra, poca broma. No, en serio, o sea, yo desde... Más allá de los memes y tal, yo... Lo digo totalmente en serio, o sea, evidentemente el hombre no tuvo suerte su trayectoria en Fórmula 1. Él creo que se equivocó a veces de la manera que habló de la Fórmula 1. Pero es que luego, joder, yo le conocí en persona y he hablado con él un poco y, joder, es que es majo, tío, ya está. Eso pasa con mucha gente, tío. O sea, yo por eso... Yo por eso, desde que, por condiciones X, que tú sabes, he conocido a gente famosa, digamos... ¿Por qué me hablas en otro idioma? Te hablo en clave. Claro, creo que sé lo que dices, pero... En general, he conocido... O sea, cuando conoces gente de delante de las cámaras, las conoces detrás, digamos, muchas veces dices, coño, espérate, igual hay que medir cómo se opina de las cosas. En general, en la vida. Entonces, Sí, que decimos muy rápido muchas veces, en plan, este es inútil, este es tontísimo, este... Claro. Y después lo conoces y dices, coño. Claro. Eso es como lo que me pasaba contigo, pero justo al revés, ¿no? Que antes de conocerte decía, este chico tiene que ser espectacular. ¡Qué buena gente! Hace un bolide, ¡wow! Y luego llega el bólido y resulta que vienes aquí y te tocan la polla. ¡Bolidasen! Que si te hace uno la intro, que no sé qué, que no te hace ni una escaleta. Que si no juega al Mass Effect, que si no ve The Office. No has estado una semana ni has visto ni qué es la forma. No sabe ni quién es Norris ahora mismo. No sabe ni quién es Norris. Desastre lo tuyo, Javier. Pero, como siempre digo, aquí estás. Aquí estamos todos los días. Y qué bien. Todos los días no. Me gusta mucho que hoy hubiera hecho un directo antes, que hayas entrado con fuerza, ¿no? O sea, has hecho un poco. Hombre, claro, es que tenía jornada. Ganas, tío. He venido con ganas. Sí, sí. Has hecho doble jornadita, ¿no? Podríamos decir. Ahora, ha sido un directo rápido, también te digo. Sí, yo te he visto cuando acabo de grabar una cosa. Y te he visto ahí y he dicho, coño, vale, Javier aquí y tal. Y te he hablado por el chat y por WhatsApp a la vez. Ya, parecía, sí, ha sido gracioso. Me parecía bastante práctico. Sí. La verdad. Entonces, nada. No sé si me tengo que suscribir a tu canal, por cierto, luego lo miro. No sé cómo está el tema de suscripción. Yo en el tuyo estoy suscrito. Correctamente, religiosamente. Qué tío, Javier. Probablemente la mejor persona de este stream. Pues nada, banda, poco más que hablar. A ver, de off topic. Bueno, han pasado cosas off topic en general, de en el lo que surgismo. ¿Has visto lo de...? Pero he visto muy poco, te insisto, esta semana. No, pero de hoy, por ejemplo, ¿has visto lo de Piqué? He visto algo, no me he metido a verlo a fondo. Con la federación. Estaba en plena reconexión al mundo de Twitter y he visto algo. Pues que se ha llevado unas perritas. Unos audios, digamos, con Rubiales o algo así, ¿no? Sí, se ha llevado unos dineros de lo de la Supercopa en Arabia Saudí. Entonces, nada, huele un poco a piedra, la verdad. Está jodido, ¿eh? ¿Quién iba a pensar, no? Que organismos tan puros como el fútbol puedan tener ápices de corrupción, ¿no? ¿En qué mundo vivimos, Javier? ¿Qué será lo siguiente? ¿Corrupción en la Fórmula 1 en alguna de sus maneras? Es que... Uf, no puedo, ¿eh? La Fórmula 1 es un ente puro, completamente... Sí. Yo creo que sí. De hecho, me hizo mucha gracia. Ayer vi un tweet de uno. En Twitter, claro. Muchas gracias, Mr. Ernest, por la suscripción. No, vamos a ver el tweet en Facebook. Y muchas gracias, Ernest, por la suscripción también. Un tweet de uno que ponía, después de que ayer el Madrid, no sé si viste el Madrid-Sevilla, tú eres muy del Sevilla también, ¿no? O sea, tú eres muy del Madrid. Yo soy del Madrid, tengo simpatía mucha por el Sevilla, pero yo soy del Madrid. Pero tú eres del Madrid. Entonces, claro, hubo polémica, ¿no? Que si un penalti, que no sé, bueno, en fin, típicas mierdas. Y que si penalti, que sí, si... Mano, sí, que lo, si yo vi el partido, sí. Entonces, me hizo... Siempre, claro, sabía. Me hizo mucha gracia un tuit de una persona, a ver si lo encuentro. Es que fue... Espera. Pero relacionado con... Con eso. Con la polémica. Entonces, sí. ¿Lo compartí o no lo compartí? Ah, lo borró el tuit, vaya, qué pena. Ah, yo creo que mencionaste. Vi un tuit tuyo mencionando algo. Bueno, el caso, un chico que decía: el fútbol es el único deporte en el que se cuestiona las decisiones arbitrales. No sé. Y te pusiste el Foxy. Menos mal que aquí en la Fórmula 1 esto, ¿no? Claro. Aquí no pasa esto, aquí somos increíbles. Sí, lo vi. Porque además decía como: decía, porque es increíble que aquí, teniendo sistemas de vídeo con imágenes. Y yo, sí, menos mal que en la Fórmula 1. Claro, en la Fórmula 1 no hay una cámara. Ni siquiera, tener una cámara. ¿Te imaginas tener una cámara encima del coche para ver lo que hace el piloto? Sería increíble, tío. Sería espectacular, ¿eh? Que tuvieras horas en línea, ¿no? Que supieras. Claro, sería increíble. Entonces me hizo muchas gracias porque, claro, pensé en que esa persona evidentemente solo ve fútbol, pero se quiso tirar el pisto, ¿no? Como diciendo, es que todos los deportes que yo veo, concretamente este y el FIFA. el FIFA, claro, ahí. Claro, pero es que es curioso porque el fútbol realmente es de los deportes que. Más ha tardado en aplicar tecnología. Pero, y en general te diría. Porque baloncesto, que... yo he visto a los árbitros mirar en la pantalla una jugada repetida. No, y en general, el fútbol. Yo creo que el fútbol, las decisiones arbitrales no son tan importantes como otras competiciones. O sea, creo que en Fórmula 1 influye bastante más que en fútbol, pero bueno. Hombre, el fútbol depende igual, también te digo, ¿no? Pero.
Sí, pues hay penaltis, pero bueno, que no es el único deporte, entonces me hizo mucha gracia. No, ni mucho menos, faltaría más. Claro, claro, pero me hizo mucha gracia, ¿no? Porque el chico, oye, pobrecillo, que ha borrado el Twitter, a lo mejor le cayó excesivo hate, tampoco era plan de... Y claro, a lo mejor no lo puso tampoco... Ah, chico, lo puso por pensando... un poquito... Y yo lo comenté, yo a veces me asusta un poco porque tengo cierto tirón en Twitter y a veces yo puedo responder algo que me parece gracioso y simplemente riéndome un poco y que haya gente que lo interprete como que quiero señalarlo claro, públicamente y claro, joder, que está, no, es que lo que pasa, a lo mejor te crees que estás tuiteando con tu cuenta de Juan Alfonso de 2013 yeah, con 20 seguidores que, y le pones la coña y ya está. Claro. Y ahora esto con siendo Juan Alfonso Fórmula Alfonso, sí, una eminencia en Twitter, claro, pues no, fuera coña, es verdad que mencionas algo y sí, pues, la pelota, la bola de nieve, ¿no? Sí. Pero claro, es eso que, joder, que yo lo único que quería era hacer la gracia de eso, ¿no? De con mi típica ironía, ¿no? Inglesa. Hacer un poquito la broma de... Inglesa. De tal, sí, sí. Pero bueno, que no quería tampoco meterme con un muchacho, que el pobre no había faltado el respeto a nadie. O sea, creo que no hay ningún comentario de los de las respuestas mías. Son todos irónicos de rollo, sí, sí, menos mal que Fórmula 1 esto no pasa, no sé qué. Pero a lo mejor alguien llegó y le dijo, no, pero es un gilipollas, porque esto funciona así, ¿no? Lo entiendo como un meme, tío, o sea, una risa, ya está, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Unos de los que ya hace mucho tenía tecnología es el rugby. Desde hace muchos años tienes que el árbitro tiene cámaras para ver cuando le explica a los jugadores. Ya, el problema de eso es que a quién le importa el rugby, ¿no? Pero... Que encima, el pobre chaval que lo ha puesto, pues le gustará el rugby. Y ahora llega este y le suelta ahí la... Perdón. Un poco de consideración, Alfonso. Con la gente que te sigue, tío. Perdón, que el rugby está de puta madre. Experto en rugby, aquí donde me ven, sí. Nada, en serio, fuera de coña, deportes como el rugby o el fútbol americano, que son contacto puro, imagino que los árbitros tienen que estar súper, súper, súper pendientes, ¿no? De tal. ¿Qué me ha salido? Me ha salido del alma, ¿eh? O sea, que es necesario. Perdona a toda la gente que os gusta el rugby, que además no estoy yo para meterme con vosotros, porque igual me matáis, claro, de una hostia. Igual la bromita te sale cara, ¿eh? Te mandan a igual me tenía que haber metido con los golfistas, no algo de esto. Que igual les puedo. Un también se cantan anchos, cuidado. Bueno, pues me meto con los del ajedrez, ¿sabes? Vale, pues. Te dan con el tablero así. A lo mejor eso sí les puedo, ¿no? No te puedes meter con nadie. Hostia, me da miedo. Qué faltoso, perdón. Nada, que a tope con él. Pues tal, ya sabéis que es el único deporte que no respeto. Bueno, ya sabéis cuál es el único deporte que no respeto. Que curiosamente son los que le gustan a Javier. Muchas gracias, Himawari, por esos 16 mesazos de tier 1. Y la Fórmula 1, ya sé que no la respetas nada. La Fórmula 1 no la respeto, ni un poquito. La broma se fue alargando, ¿qué tal? No, mira, Fons, qué interesante las cosas que hice de Fórmula 1. Y yo, ¿qué? Y ya tuve que fingir, ¿sabes? Claro, dice, ya sigo fingiendo, ¿no? Saco dinero ya que estoy. Es que saco dinero, tío, es que saco muchísimo dinero, Javier, de esto. Saco mucho dinero. Aquí, yo no sé qué hace aquí. Ahora que no nos escucha nadie, saco dinero de esto. Pero las puertas, ¿eh? Sí, no. O sea, tú... Todo lo que no ves en la habitación, todo lo que no se ve en la cámara, está lleno de dinero pegado en la pared, billetes ahí grandes. O sea, yo hago stream para que la gente de vez en cuando vea a un rico. Claro. Para que digan, mira, coño, un rico. ¿Sabes? Lo único que te falta es sacar el NFT. Ya, como rico, no. Tengo que mirar. Está bien la cosa en los NFTs ahora, ¿eh? Creo que han perdido como el 50%, han perdido todo no su valor. No tengo ni puta idea, no estoy nada puesto en los NFTs ahora. Nunca lo he estado. ¿Y tu alter ego Javi NFT? Buah, ese... Me pego con él de vez en cuando, sí. Es como una voz interna que dice, saca. Yo digo, vamos, calma. Willy. Exactamente. No, pero creo que sí, ahora en serio, leí el otro día como que se había metido una hostia flipante de que el 40% de todos los NFTs del mundo ya habían perdido todo su valor. A ver, es que no lo hago ni puto caso, si te soy sincero. Pero no te sale ni en Twitter alguno de vez en cuando hablando de cosas. O es que tú tienes una capacidad de abstracción absoluta. No, a ver, no. Esta semana, como te he dicho, estaba out de todo. Pero es que encima de eso, que ya de normal no estoy pendiente, cero. No sé. Porque hay encima, personas... los tal vez te guste de Twitter, que son una puta mierda. Ah, sí. Los tengo... Creo que lo tuve a conseguir medio silenciarlos del todo, ya no me salen. Es que horrible, tío. Hay muchas personas que critican al F1 y dicen que no es un deporte ya, pero es que a mí la opinión de los subnormales no me interesa. A ver, es que el que dice que la Fórmula 1 no... Bueno... Joder, el automovilismo, ¿no? Vamos a ser... Claro, la historia de siempre, ¿no? Que no es automovilismo, pero sí. Nos entendemos. Sí. La Fórmula 1 es un deporte, sí. El que dice que no, es que no... es que está mintiendo, vamos. Es que no es una cosa debatible. Es que no es una realidad. Debatible es si sus padres deberían haber abortado o no. Claro. Seguramente, eso ya, o sí, hay que sí. Inyectarle neuronas... Claro. De una manera o de otra, ¿no? Pero... Exacto. Lleven un NFT que se... Bueno, es verdad lo que ha pasado. El NFT que se hizo... del primer tuit de la historia de Jack Dorsey, el creador de la red social,
¿Sí? Un pavo lo compró por 2.000 millones de euros, una barbaridad así. 2 billion, me parece. O 200 millones, perdón, igual me estoy pasando. ¡Qué locura, tío! No sé si 200 millones o 2 billones. Un disparate. 2 billones americanos, que son, sí, bueno, muchísimo que son dinero, vaya. 2.000 en lugar de en nuestro idioma. Bueno, el pavo lo vendió por eso y la puja lo ha sacado a subasta y la puja más alta ha sido $300. Bueno, pues ya está. No hay más palabras, señoría. Entonces, pues nada. Ahí está el pavo. Claro, te imagino que no le faltaba el dinero y le sudará la polla, pero hostia. Sí, pero bueno... Para hacer todo ese negocio, ¿sabes? Literalmente es tirar dinero, bueno, allá cada uno con lo que... Sí, sí, sí. No, gravísimo. O sea... Gravísimo. Pero bueno. La vida, Javier. La vida. Los NFT. Los NFTs, que podríamos hacer un NFT de los bolidos. Ya, yeah, quita. Hasta que no tengamos en la cuenta con un... ¡Ah! ¿Sabes que subí el otro día el bolidos anterior a Spotify? Ah, es verdad, sí. Bueno, lo que pasa no, es que... A ver, banda, les aviso por aquí por el chat. Como no, soy capaz lo de... comentado, ¿no? No, no lo hemos comentado en directo. Ah, ¿no? Como no soy capaz de ver cómo monetizarlo, igual le dan por culo, ¿vale? Voy a decir... O sea... Lo digo con esta sinceridad abierta, sí, claro, sinceridad claro. abierta. Prefiero que lo veáis por YouTube o por... Claro. Vaya. Si queréis verlo con la pantalla apagada y modo podcast, Twitch tiene modo audio. Entonces lo hacéis por ahí y ya está. Pero paso. O sea, lo digo no, en serio, es que, a ver, lo de Spotify... Joder, es que no es necesario, prefiero. Es claro. Una cosa que... El podcast está subido ya en muchos sitios, tío. O sea, Twitch durante un mes y después lo tienes YouTube. En YouTube. O sea, entiendo el perfil de gente de... Es que yo voy en el coche y tal... Y pero que lo que tú dices es que Twitch tiene el modo Twitch audio. Twitch tiene modo audio. Entonces sí. Tira por ahí. De verdad. Ah, pero lo sube en el canal de Javi, da igual. Dale el dinero a Javi, aunque sea. Pero es que... O sea, es decir... Es que... Escucha, para que diga eso ya tiene que estar pasota, con lo de Spotify, Yo estuve mirando Spotify. Si eres artista de hacer cancioncitas, de hacer, yo que sé, como Fresquito y Mango, pues bien. Pero si eres podcaster, tienes que buscarte tú las colaboraciones. Y estamos tú y yo con la de marcas que nos ha salido, ¿sabes? Para buscarse. Lo de la marca es una locura, Para buscarse otra. Así yo, que ya no sé, yo ya no sé cómo decir que no. Hay tantas que ya. Joder, tío. Sí, sí. Fue tal. Pero bueno, que eso. Seguramente este no lo subo a Spotify, ¿vale? Ya os lo digo. Un solo episodio, el 69. El 69 subido a Spotify, ¿vale? Podéis buscarlo. El que se encuentre eso sin saber qué dirá, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué solo hay uno? ¿Por qué es el 69? ¿Por qué no hay más? O sea, creo que habla muy bien del programa. Que solamente este se publica. Sí. Y que la gente nos busque. Y que la gente nos. Oye, es una forma de decir. Ya la gente por curiosidad, ¿no? ¿Esto qué es? Sí. Voy a buscarlo. ¿Con Twitch ganáis algo con los anuncios de Obvious en diferido? Sí, claro. Al final sí. Algo vas generando con los anuncios. Por eso digo que... Joder, que ya no solo... Ahora en serio, por la mayoría de tal. Es que no voy a invertir tiempo en otra plataforma que sé que no puedo sacar en ningún rédito. O sea, al final, entended que el tiempo es... El tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro, el tiempo no, es... No, literal. Y joder, que no da la vida, macho. Ya está. Entonces, si hubiera habido una manera de, con un sistema de anuncios en Spotify, te generar unos ingresos pasivos o algo, pues lo hubiera hecho. Pero no siendo así. Solamente si eres artista musical, Javier. Parece ser. Así que, o empezamos a hacer canciones. Bueno, nos ponemos a cantar por bulería y hasta luego. Pues deberíamos. Deberíamos cantar por bulería alguna que otra vez. La última raid que hicimos en mi canal. Ah. Que fue orquestada por ti. ¿Sí? Fue la raid más lamentable que hemos hecho en toda nuestra historia. ¡Oh, es verdad! Fue los de la radio que dijeron. ¡Pero fue la polla radio ese Javi FT14, ¿no? ¡Oh! La radio boomer. Pero radio boomer, ¿eh? Fue un disparate de boomer. Y ni se enteraron que había raid. O sea, ni se enteraron. O sea, al rato, un carbo dijo... ¿Pero quién polla es Javi FT14? Como con todo el desprecio del mundo, ¿sabes? Yo, ¿pero qué está pasando? Yo lo he visto. Era el que estaba narrando. Era el que estaba narrando, sí. Fue increíble. El porretilla, tío. Sí. Hostia, tío. Fue terrible, en fin. La peor raid que he hecho en mi vida, macho. Ay, vamos a ver qué hacemos una raid hoy, porque ya hemos hecho las predicciones, estamos aquí perdiendo el tiempo, Javier y yo. El clip está en mi Twitter, por ahí, si busquéis en mi Twitter. Y tampoco leía en el chat, porque la gente entró diciendo, o sea, la gente entró preguntando cosas, en plan, memes y cosas de Fórmula 1, y no decía nada, tío, les daba igual. Mira, está por aquí Tardes con Jesse 18.04 Tardes de Misterio con Elvira Freire. Ojo, Uf, esto tiene que ser increíble.
Es otro podcast como el Bólidos. ¿Se lo hacemos a ellas? Espera, voy a mirar un poco por encima. ¿Cómo sabes que es como el Bólidos? Porque hay una persona hablando en la de otra. O sea, es como el podcast, ¿no? No hace falta decir Bólidos. A ver, calla. Le hacemos una raid a Elvira Freire. ¿Cómo se llama? Pero si tengo que hacer yo, ¿no? Ah. Ya, pero que lo quiero ver cómo es. Triunarts. ¿Triunarts? Sí, así como suena. O sea, yo creo que a peor que el otro día no podemos ir. No, a peor es imposible. La verdad es que la raid me la comí yo, ¿sabes? Que es lo peor. Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Mírate el canal iPhone 6. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿iPhone 6? Es verdad, tú hay un canal que se llama iPhone 6. ¿Qué es esto? ¿Pero está en directo? Sí. ¿Qué dice? Y está jugando Elden Ring también. Pero tío, es un VTuber, no, hombre, no. No, hombre, no. ¿Cómo? Tiene una chica anime bailando en la esquina. No. ¿Qué es esto? ¿iPhone 6? ¡Es verdad, está en directo! Pero no habla. No habla. ¿Coño? Es verdad, no habla. No habla. No, un tío que no habla, no hacemos una raid. Está guapo el Elden Ring, ¿eh? Lo probé el otro día. ¿Te has decidido, Petre, con los...? Maté un semiboss ahí, como un sello. He matado dos semibosses ya. Hostia. Hombre. Nada, estoy. Yo lo único que he pasado de la saga Souls es Bloodborne. Yo pero no había platino, jugado. Ojo, no había jugado nunca a ninguno. Y la verdad es que más o menos no me di gusto. Lo poco que juego. Lo que pasa es que no es para mí. No, está bien. Tienes que tener mucha paciencia, ¿eh? Tienes que tener mucha paciencia. Y como no la tengo, le van a dar por culo. Y como de no hecho, la tienes, claro. Empecé luego el Spider-Man. Porque dije, por culo esto ya. Pero. Eso es lo que duras en los juegos, ¿eh? Madre mía. Vale, pues nada, os voy a hacer una raid aquí a las amigas del... No sé de qué están hablando, chicos, no sé. Entrad con respeto, ¿vale? Le preguntáis si eso es una porra para el gran premio de la Emilia Romagna, ya está. Pero... Tarde de misterio, pero es que tú deberías ver lo que estás haciendo. Te juro que me ha salido recomendado. Así que yo a Twitch le voy a hacer caso. Chicos, muchas gracias por vernos un día más. Esto es Bólidos y lo que surja. Un programa en el que hablamos de Fórmula 1 todas las semanas. No lo hemos dicho al principio, así que lo decimos al final. No lo hemos dicho al principio. Mi amigo el que está aquí al lado es Javier FT14. Le conocerán ustedes por realizar tremendos gameplays del videojuego de Fórmula 1 2021 y otro tipo de contenido tanto en Twitch como en YouTube. Y yo soy Fons de Fórmula Fons en el canal que estáis disfrutando de esto. Hoy llevo gafas porque tengo una úlcera en el ojo. Pero me la voy a quitar. Pareces el. ¿Cómo se llama? El que hace los resúmenes estos diarios de 2 minutos. De. Por la mañana. Sube un vídeo a Twitter de 2 minutos dándole. Ah, Ángel Martín, Ángel Martín. Ángel Martín. Un día tenemos que. Has parecido durante medio minuto, has parecido a Ángel Martín. Sí, sí, sí. Un día tenemos que. O sea, todo esto que hemos dicho ahora tenemos que hacerlo al principio. Porque sabes que a veces que hay gente nueva. O sea. Alguna vez entrará alguno nuevo y dirá, ¿por qué esta gente no me dice qué están haciendo? Claro. Me vendría muy bien. Sería útil, sí, sí. Me vendría pero muy bien. Pero eso forma parte del Bólidos. Así pues somos. Nada, gente. Si eso que alguien luego esto lo monte, lo edite y lo ponga al principio del vídeo, esta parte de presentación, y ya luego que enganche con el resto del Bólidos. Claro. Ahora mismo. Ahora mismo lo haces tú, Javier, por hacer algo. Venga, banda, cuídense, les quiero. Venga, hasta luego. ¿Inicié la red? No lo sé, creo que sí. A ver.